¡Vamos! Buenas, 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 buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esto que es Línea de 5. Claro, un programón que estamos acá con una banda, una mesa tenemos hoy que ya los arranco a presentar. Gracias a todos por estar del otro lado. Espero que apoyen y banquen este programón. Vamos a estar de lunes a viernes de 13 a 15 horas. Por Twitch y por YouTube. Así que, gente, no se lo pierdan. Al mediodía, ¿qué tiene que ver? Bluzu TV, ¿qué tiene que ver? Olga, no, papá, vení a hablar de fútbol con esta mesa que tenemos para hablar toda la semana porque arranca la Copa Libertadores, la Sudamericana, lo que dejó el fin de con River y Boca, Independiente que no arranca, San Lorenzo, Racing, todo acá con la banda de quién? Con la banda de Línea de 5. Y ya arranco a presentar a nuestro panel. Arranco a presentar a ella, porque la Línea de 5, carrilero derecho. A mi derecha la tengo a la voz de Línea de 5, Belu Barone. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, Santi. ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Bueno, acá debutando, vamos a traer un poquito de diversión a estos mediodías. Un poco de fútbol, un poco de todo. Bueno. Vamos con todas. Vamos con todo. Vamos con todo, Belu. Y paso a mi izquierda. El líbero, el último, el Pepe, el portugués, el fanático número uno de Cristiano Ronaldo. Hola, Benja, amigo, ¿cómo estás? Bien. Estoy tentado, pero bueno, no se para de reír. Estoy bien. Gran comparación, Pepe. Me falta el pelo, pero bueno. Bien, un gusto, muchachos. Bienvenidos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Bienvenido, Benja. Y ya paso al líbero. No, al líbero no. Sería el stopper izquierdo a mi Pablo Díaz, al número 17. Le puedo decir mi compañero de club, al señor Facundo Iriondo Paradela. Nah, no arranquemos así. Mirá que estoy con el Owen. Empochamos los dos juntos. Me escondo. No, bueno, pará. Resultale Owen también. Sí, porque me olvidé que estaba la doble cámara. Lo tengo también. La dupla. A la dupla, que vinieron los dos luqueados. Esta parte la obviamos, va a ir seguramente en blanco y negro. Pero tengo a la izquierda, ¿se puede decir la parte termo de la mesa o no? Tenemos un termo, pero puede ser la parte termo. De un lado de River para defender al más grande, a Facu Uriondo, y del lado de ellos, boca, está Owen Pele. ¿Cómo están, muchachos? Yo bien. ¿Vos? Yo también, muy bien. ¿Que ganamos el fin de? Nosotros al menos. No. Nosotros no ganamos. Bien, gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos a todos. La verdad que un proyecto muy lindo. Se ve bien acá con los pibes. Vamos a hablar de fútbol, la verdad. Muy lindo. Así que podemos hablar mucho acá de Copa Sudamericana. Copa Libertadores. Podemos hablar. Libertadores tenemos 6. Fluido. Bueno, yo creo que podemos arrancar hablando los que estamos dentro de los 4 clasificados de la próxima fase de la Copa de la Liga, por lo menos, porque River es el único que hoy está dentro de los próximos 4, ¿no? Pero está ahí. Boca no está, Independiente no está, San Lorenzo no está, Racing no está. Por ahora igual. Por ahora. Pero bueno, hablemos de ahora, el presente. Y después, bueno, también tenemos para repasar todo lo que dejó la fecha. Tenemos un juego para hacer con todos ustedes, con todos los seguidores, que es sobre qué futbolista te gustaría ver en vivo, si es que está vivo o si ya, bueno, lamentablemente falleció. Pero estamos hablando de un jugador de fútbol que a vos te gustaría ver en vivo y también lo vas a poder dejar en el chat. Y un resultado que podrías cambiar. Ustedes, chicos, les pregunto, el que quiera arrancar, ¿qué resultado cambiarían? ¿Qué futbolista en vivo les gustaría ver? Arranco yo, si querés. Yo la final del 2019 cambiaría nomás. La de River. El resultado ese lo cambiaría. ¿Más que el descenso? Más que el descenso. Yo al menos. Yo lo banco. ¿Está bien? ¿No? ¿Sí? ¿Te arrancamos la primera? Yo te banco. Te banco, pero porque... No, para, yo lo banco porque para mí después del descenso vino todo lo que vino. Si no, no hubiera venido. No lo cambié. Yo cambiaría la de 2012. ¿Corinthians? Con Corinthians. No. Yo... Sí. La última, ¿no? Yo cambiaría la de River, boludo. Cambiaba todo. Si ganamos la Corinthians, cambiaba todo. ¿Madrid estás diciendo? Sí, obvio. Banco más la de Benja. Pero obvio, amigo, sin duda. ¿Vas a cambiar la de Madrid por la de Corinthians? Parece Riquelme y siendo Independiente del Valle. Trae el termo. La Independiente del Valle fue dura. Pero, a ver, estamos hablando final de Libertadores contra River o con Corinthians. No, pero si Boca ganaba la de Corinthians, cambiaba todo para mí. ¿En qué sentido? Explícamelo. Como Fantino, explícamelo. Como si fuera mi tía Norma. Ganábamos todo. Ganábamos, le ganábamos a River y ganábamos a Fluminense. Vos decís que arrasaban. O sea, metían... Sí. Ah, bueno. Y ganábamos capaz otra copa antes también. ¿Cómo? Cambiaba todo. Y no en el medio, no sé. Pero también porque se fue Riquelme después de eso y tuvo no, que ver. No. Solamente por el resultado. Sí. ¿Vos, Benja? ¿La de River? Sí. Todo el chat. No, no hay dudas. Yo no. Ahí está. Todo el chat tiene... No. Para mí... Con lo de Owen, Para mí es inmaquillable. O sea, no. No hay dudas, boludo. Sí, no, obvio. No hay chance. No hay chance que no cambies esa.
Y para mí, no, o sea, como te digo esto, no, yo entiendo, pero como te digo esto, vos tampoco no podés no cambiar el descenso. Yo por eso, la mía es el, yo cambio el descenso. ¿Vos cambiás el descenso? Yo cambio que River no se vaya es que nunca sí. a la B. Decir que de, no obvio, es muy termo. Sí, o de querer maquillarlo. No, sí, sí, por ahí, yo lo viví con diferentes edades, de que en el descenso con 14 años no entendía mucho lo que pasaba, no había tanta red social. Claro, tanto, yo tenía 11. Tanto boludo. Morbo, ¿no? Que hoy en día River pierde y te cargan todos. Sí. Imagínate lo que hubiera sido con Twitter o Instagram o Facebook o lo que fuera. No. En ese momento, el descenso, que me acuerdo algún que otro meme en Facebook y eliminar y bloquear a un amigo. Pero hoy, imagínate River en la B y todo lo que conlleva. No, un año encima. Lo bloqueaba. No, por eso. Yo, y después, bueno, la mínimo que estás. Con... Pero por eso. Ocho si perdés una final, el otro año la juega de vuelta. Yo ya era más grande, en 2018, más que cagarlo bien a trompadas a un hincha de River. Poco más. Cuando quiera, Pero un amigo mío, a un amigo mío, te digo. Un amigo mío. No, porque él lo bloquea. Yo, bueno, tuve que tomar otra decisión. Sí, no, yo en ese momento era meme y era toda la foto de aquel 26 y el 6 y nada, con 14 años era... Bueno, sí, llorar y está mal, pero de más grande... imagínate si hoy pasara River en... No, hoy en día me muero, terrible. Pero yo a los 11 años... No, lógico. Me empecé a ser hincha por el descenso de River. Claro. Onda, literalmente empecé a fanatizarme, boludo. Es que para mí es un punto de inflexión. O sea, hay mucha gente que empezó a ir a la cancha, que empezó a seguirlo mucho más a partir de ese momento. Pero también te tenés que pensar como el club, boludo. Imagínate River no se va a la B y encima le gana al final Boca. Yo me imagino eso, River estando en la B y Boca gana la Copa, la séptima. Amigo, es... Sí, obvio, claro. Esa puede ser, porque era Boca sale campeón invicto. Sí, igual River no sé bien si cuando Boca pierde la final, si River. No, nosotros. Ascendido. No y la final no debe haber sido. Ahí, ¿no? Sí, pero la final ya habíamos ascendido seguro, porque la final seguramente fue post junio. Claro, porque en ese momento se jugaba 6 meses la Libertadores y 6 meses la Sudamericana. Entonces, claro. Puede ser que la final o Boca esté por jugarla. Pero más o menos por esa fecha. No recuerdo la fecha, no recuerdo. Sí, o sea, boludo, imagínate, River estaba festejando el ascenso y Boca gana la Copa. Claro. Sí, amigo, pero... No, pero para mí... No, obvio. Para mí es mucho mejor ganar la final de ellos. También es una locura, que ellos se queden a un montón de diferencia. Boca ya... Amigo. Sí, obvio. Era todo. Sí. No era todo para mí, pero es... No, pero era todo futbolísticamente, boludo. Independiente le igualábamos la Copa. Muchísima diferencia con River. Iba a ser Boca lejos, más grande, pero lejísimo. Ahora ya lo es. Imagínate con esa diferencia. Sí, no, comparto. Claro, estoy de acuerdo. Era 7 a 3 en su momento y con el morbo ese de que River estaba ascendiendo y Boca ganando. Bueno, de hecho, siempre cargaban con que Boca salió campeón invicto y que River estaba recién ascendiendo de vuelta. Entonces, no me quiero imaginar si se daba la Libertadores, Mundial de Clubes. En ese momento eran dos, ¿o no? ¿Qué cosa? En 2012. ¿Apertura y clausura? No, pero River tenía dos, ¿o no? No, 2000, claro, teníamos 7-2 sería. 7-2 sería, claro, sí. ¿Verdad? Pues después vino la pero bueno. 96. Claro. A ver, igual yo creo que hablar con suposiciones es medio jodido, porque... Casos hipotéticos. Yo entiendo lo que dice Owen, que cambiaba todo, pero es como hablar con... Es literalmente hablar con suposiciones de... Y capaz Boca ganaba esa final y después ni en pedo River ganaba en 2015. No pasaba, claro. Pero sí. Es... Yo, tipo, con hechos, realidades, yo cambio la final de Madrid. Era obvio que cambiaba todo, no sabés qué iba a pasar. Yo soy de los que dice que para mí, si River no descendía y ponele que se jugaba la promoción, River ganaba, para mí no venía ni en pedo todo lo que venía después. River sí, seguía. Coincido. Iba a seguir con una racha de, bueno, estamos en esta, el club caído a pedazos, refuerzo que no venía. Seguir maquillando seguir maquillando eso y el descenso fue, bueno, vuelve Cabenagui, vuelve Chori Domínguez, aparece Trezeguet, se arma un equipo y fue todo lo que terminó pasando en primera. Pero yo por eso no lo cambiaría. Claro, ahí está, puede ser esa, válida. Por eso estoy con Facu, banco. Yo igual, aparte de la de Flamengo, a mí me gustaría cambiar la final de Argentina-Alemania del 2014. Muy bueno. Ah, nena escaloneta. Hablando de nivel. No, igual te banco. Para dar uno distinto a Facu, porque sí, obviamente, aquella final la cambiaría sin duda, fue horrible. Pero sí, 2014 hubiera sido hermoso. ¿Ah, sí? O sea, a esta altura Messi tendría 2 mundiales y quizás 3, porque en el 2018 no hubiera llegado. Igual. Y pero capaz Messi no lo jugaba Claro. Eso cambiaba todo. Eso es sí, verdad. puede ser. Pero igual te digo, dame la final con Alemania que la final con Francia, ¿eh? Ganar, salir campeón en el Maracaná con Messi, Argentina. Contra Alemania. Alemania. O sea, vos te quedás con la del 2014. Más que con el. Hoy, con el resultado hecho. Ahí ganamos la final. No, yo no. Yo me quedo hoy. A mí, el tema es que tiene una epicidad tremenda. Tiene una. Muy épico. Tiene una mística. Es película. Pero la del 2014 era. Sí, pero si tuviera cambiado la de 2014 la cambiaría. Sí, pero yo creo que
si era al revés, digamos, si perdíamos esta, habiendo ganado, o sea, no sé si me explico, ganando esta o ganando la otra, yo creo que esto va a ser mucho más recordado que si la ganábamos en 2014 y perdíamos esta. Y que esta fue pero muy, porque es lo más latente, lo más actual. Pero para mí, la final que perdimos en 2014 es parte de lo que ganamos en Qatar 2022. ¿Italia 90? ¿Por ejemplo? No, yo no estaba ni vivo, amigo. Bueno, esa puede ser la del Diego. El tema ya que mencionan la derrota de Messi en la final, el Diego también. Sí, sí, sí. La ser bicampeones del mundo con Bilardo y Maradona. Ni más ni menos. El tema es que yo creo que eso va más ya para otra generación, nuestros viejos, ponele. Yo no lo cambio por el simple hecho de no lo viví. Claro. Pero sí te dicen que Italia 90 es de los mundiales, incluso por encima recordados del 86. Sí. Por lo que era la mística de haber pasado como pasaste contra Brasil, el Diego con el Lucho. Yo me acuerdo antes del mundial este que ganamos, le dije a mi viejo, siento vibras de Italia 90. Que yo no lo viví, pero me contó tanto de anécdota y demás, que es como que Argentina llevaba con ese envión de salir campeón, como había pasado en el 86, toda la gente alentando, porque me acuerdo que el 86 creo que nadie lo fue a despedir de Argentina, nada. Claro. Y me recuerdo que le dije, para mí esto es muy parecido a ese sentido, muy unido, Argentina muy unida a ganar el Mundial. Además, fuimos arrancar perdiendo con Arabia, creo que nadie de esta mesa. Creo que era en grupos de WhatsApp era, bueno, 4-0, 5-0, 3-0, 2-0. No, sí, literal. Es que era eso. El pro de tenía otro resultado. El pro de era eso, después cuando arranca el partido, el penal decís, bueno. Pero fue excelente. Claro. Hoy, ya habiéndolo visto, es genial que hayamos perdido con Arabia. Fue parte. Es genial, pero es genial. Es que es más, pregúntate qué hubiera pasado si no hubiéramos perdido, porque, o sea, podríamos haber perdido cualquier otro partido, ¿me entendés? O sea, después, a partir de ese, jugamos todos los partidos. Claro, pero es que no tiene sentido, ¿entendés? Ningún sentido futbolístico que nos haya ganado Arabia. Es genial. Me parece épico. Además, golazo, y con los goles. Y con los goles que ganó. Al Lausari, que parecía Mesut Özil del Real Madrid. Por Dios. Claro. Y el técnico de ellos diciendo. La arenga. El francés de ellos diciendo, no, que ahora Argentina de acá para adelante va a ganar todo. Y eso fue terrible. La arenga, boludo. Pará. O sea, siempre hay que pensar en eso. Las arengas que quedan en la arenga del DT de Arabia hubiera quedado absolutamente en la nada. Mal. Si Argentina ganaba. O sea, lo conocemos todos por eso y el tipo. Además ese partido, el primer tiempo nos salvaron 3 goles y hay uno que estaba habilitado a Lautaro. El de Lautaro. Pasaron la línea como el reverendo. Que la rodilla, la punta de la rodilla y los trazados esos. Eso para mí, bueno, igual eso después, ¿no? Pero esa regla tiene que cambiar para mí. Y están en eso. Eso no puede no ser gol. Están en eso. Yo creo que es buen momento para debatir si Bar sí o Bar no. Bueno, el otro día le anularon un gol a River. Eso. Entremos al fútbol argentino. Entremos al fútbol argentino. La cámara estaba el otro día. La cámara estaba acá y estaban para mí, la cancha. Yo no puedo entender que Huracán. Con esa cámara. Es una vergüenza. Determinen ese, algo. Ese es el problema. Para mí está mal igual el debate Bar sí o Bar no. Porque en realidad hay que debatir si está bien ejecutado o está mal ejecutado. Porque en la Premier es Bar sí. Claro. No hay un hincha de la o alguien que vea la Premier que te diga Bar no. Claro. Porque allá funciona excelente. Pero por cómo se ejecuta. Por eso, entonces, el error no es el VAR. El VAR está perfecto. Es algo que tiene que estar. Quizás le saca un poco de, no sé, mística o emoción anulando un gol a los hinchas que están en la cancha o el mismo que lo está viendo por la tele. Pero tiene que estar. Hoy en Argentina no tiene que estar. Porque para que se ejecute mal, prefiero que no esté. Lógico. Igual para mí es un problema mucho más grande. Parezco Tevez, pero lo voy a decir. O sea, el problema viene de que no. Los árbitros están mal, ¿entendés? El VAR está manejado por los mismos tipos que arbitran un partido. Entonces, muy difícil. Y que las escuchas te salen unos días después. Exacto. Con la edición que vos quieras, no salen al debería momento. Ser en vivo. Debería ser como en vivo. Rugby. Como el rugby. A mí me encantaría. Es la propuesta que yo siempre. Ponle un micrófono al árbitro. Es que habían dicho. Cómo se termina todo. Habían dicho que supuestamente iban a cambiar eso. Que iban a poner para que la gente que estaba en la cancha y la gente que estaba en la tele escuche la discusión que tenía el VAR. Sí. Supuestamente le iban a cambiar. ¿Qué opina el chat? A ver, no VAR sí, VAR no. Quedó. Sí, el chat dice VAR sí, pero bien usado. Claro. Con el VAR, el fútbol ya no es fútbol. Eso es verdad, se pierde un poco de picardía, por así decirlo. Pero bueno, es verdad que obviamente había jugadas en tiempo pasado que con el VAR hoy es un penal, es una expulsión, dejas la patita y los agarrones, o sea, hay un montón de eso jugadas. Eso es cierto, que igual yo no sé si estoy muy a favor de la picardía, porque yo siento que pero aparte del juego. Pará. bájate. No, porque la picardía la bancás si te favorece. Ahora, cuando no te favorece, llorás.
O tenés... Te pongo el ejemplo. Está bien, que está bien. La falta de Tevez a Maidana en aquel partido de Copa de Liga. Es picardía. Sí, la ve el árbitro. La ve el árbitro muy bien. Y la patada de Maidana en el 2018 para bajarlo a Tevez, que no tenía echado. 100%. Son dos jugadas picardía que por ahí... Bueno, en ese momento ya estaba el VAR. Pero digo, con VAR o sin VAR, se revisa y se tiene que revisar, nada más. Claro. Es la verdad igual. O sea... Si te pasa oro, festejás y no lógico. Llegas. Lógico. Sí. Sí, 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 creo... A ver, que en realidad está bien, ¿no? Porque es lo que pasa, pero... Ponele la mano de Racing el otro día, que le anularon a Central Córdoba, ¿fue? Sí. Que pateó. Sí. Y el chabón está así. Le pegan la mano. Pero está así. ¿Qué decís vos ahora? No. Le pegan la mano. No, no es mano. ¿Por qué no? Está pegado al cuerpo. Ese es el tema. Es lo que yo digo, está pegado al cuerpo. Claro. Pero si fuese contra Boca. ¿Pedís que la anule? No, pero no, está pegado al cuerpo. Está bien, pero es mano igual. Porque si pega la mano... Se anula el gol. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Sabes lo que pasa con el VAR? No importa si está pegado o no. ¿En serio? Sí. Si está pegado así igual, sí. Si está para atrás también. Sí, está mal. Está mal el reglamento. Está mal el reglamento. Pará, yo igual tenía entendido, burrada mía, pero yo tenía entendido de que si está pegado al cuerpo, esto no es mano. Una vez que impacta la pelota en el brazo o en mano, creo sea que como si sea. Creo que si va al arco es. No. Es el que tiene el árbitro igual. Pero te tienen que anular la jugada, pero aunque ni vaya al arco. Claro, bueno, pero te acordás la no puede participar del brazo. Que patea Rojas, si no me equivoco, Gabo pone la cabeza y le quedó el gesto con la mano. Con VAR eso hoy es, no es penal para River, hacemos un tiro libre, tac, amarilla para Gabo y no lo echás. O ni siquiera sacas amarilla. Pero bueno, son cosas que con el VAR, cuando se corrigen, aplaudís y decís... Gabo, esa fue tremenda. Bueno, imagínate, sin terminar, pero caigo siempre en la misma, la Independiente con Pinola. Hasta el día de hoy, esa, te lo digo yo como hincha de River, es roja, es penal y por ahí River quedaba fuera en cuarto de final con Independiente. Porque se te ponía 1-0 con el gol de visitante. Con un hombre de más. Y un Independiente que jugaba bien como. No puedo opinar porque tengo la camiseta de River, ¿eh? ¿Para vos? Bueno. ¿No era roja? ¿Eh? ¿No era roja? No. ¿No? Te dije, no puedo opinar. No, pero a mí lo que más preocupa es que el mate no está girando nomás. A mí iba a decir lo mismo. Y pero pará, yo he leído. Termos ahí. He leído el grupo de WhatsApp, arranco de derecha para izquierda. He leído el grupo de WhatsApp que pará, iban a traer los dos mate y termo. Y yo no dije nada, Me bajó. Venga, yo lo dije, pero justifico. Justifico mi respuesta. A ver, por favor. No. Yo lo avisé para que ustedes lo armen. No. Ah, ok. ¿Y dónde está? Listo. ¿Lo traigo? ¿Pero qué? ¿Trajiste las cosas? Dale, yo traje la yerba y traje el mate y el termo. ¿Y por qué no lo armás vos? ¿Se puede decir que...? Tengo miedo que se tape. Ok. Tengo miedo. Tengo mis miedos. Presión, mucha presión. Lo arma Facu. Lo arma Facu. Facu es un gran armador de mate. Tráeme. Bueno. Parar un poquito de fútbol argentino. Ganó Boca. Sensaciones, contame algo del triunfo a San Lorenzo. Me gusta Boca, me está gustando Boca. De a poquito siento que está jugando mejor. San Lorenzo igual es un desastre. Desastre San Lorenzo. Yo pensé que... La verdad es una vergüenza San Lorenzo. Sí. Yo pensé que lo ganaba por el tema de que siempre San Lorenzo así como... Claro, por el tema de la paternidad, el único que lo tiene es que, Boca. Sí, sabes que sí, pero no, Boca... Hablaron mucho en la previa, me parece. Sí. ¿Quién es? San Lorenzo. ¿Sí? ¿Habló mucho en la previa? Sí, yo no estaba enterado. San Lorenzo está fuera de la Copa. Sí. Ni intento ya. Es horrible. Mirá que Boca es... Está de a poquito lo que pasa cuando que, viene. Sí, pero el partido con Boca podía ser como la resurrección. Pero un desastre. Nada. Pero la verdad... Nada. Lema hizo... Che, Lema... Lo que hizo Lema en el gol de San Lorenzo. Todo mal hizo. La perdió y después hizo el penal. Sé que lo iba a reconocer. La muralla... Todo mal hizo. Muralla. Bueno, pues la muralla me sigue en Instagram, ¿eh? La muralla. Bueno, nah, pero... ¿qué está mal? ¿Estás sintonizando Lema? No. Pero pará. Lema está sintonizando. Hiciste todo mal, Lema, Negro, querido. Sácala la mierda. Ok. Pero ¿por qué esto...? Pará, es el amigo y no puede decir que... No, pará, no es mi amigo, no hable nunca. Solo fue un follow. Toma mate. Fue gracioso, me reí. La verdad que me reí. Solo fue un follow. Porque aparte subió una historia que se hizo viral en Twitter, ¿viste? La que tapa... con emoji la cara de Blondel y la otra cara. No, una risa me da, amigo. Bueno, a mí me costó. La subió dos veces. Una gracia me da, amigo. No, Lema me parece top cómico del fútbol argentino. No, Lema, bueno, vos no lo querés porque sos de River. Vos no lo querés, pero qué sé yo. Es un no, caballo. No pasa porque. ¿Lo vieron el otro día el error que tuvo? ¿El de San Lorenzo? Sí. Sí, un desastre. Boludo, me sacarla la pierna después hace penal. Está en Boca, es un desastre. Hizo todo mal. Hizo todo mal. Bueno, boludo, pero qué sé yo. A ver, los primeros partidos no jugó mal. No, arrancó bien, pero... La amistad te está matando, Benja. Igual, pará, hay que entender... El partido boludo. Sí, está bien, ahí bajó. Pero hay que entender las limitaciones de cada jugador. Martínez es un técnico que se caracteriza muchísimo por seguir jugando abajo. Y Lema... No puede jugar, entonces. Pará. Lema llega a Boca, no me acuerdo si después de Martínez, creo que ya después de Martínez, Lema, ¿o no? Puede ser. Creo que llega después de Martínez. Llega con Martínez, Lema. Llega con Martínez. Con Martínez. Bueno, yo creo que eso es una... O sea,
A ver, siento que se debió preguntar al técnico y quizás se preguntó y dijo, dio el ok. Pero a ver, si vos te caracterizás por seguir jugando abajo... No tenía central, Boca, tenía que tener un central. Eso. No, Lema es suplente. Es suplente, Lema. ¿Y qué central iban a buscar? Y hasta ahí. No, pero tiene a Figal, Valentín y Rojo. Ya con esos tres te armás una línea de tres. Ah, pero el pibe. Los tenía lesionados. Ahora, se me fue el nombre de central, el pibe. ¿Y Lolo? No, ¿qué está ahora? No, el que... Anselmino. Anselmino. Dicen que va a jugar de cuatro horas por la lesión de Blondel. Es que a Boca no tienen cuatro. Claro. Adíncula. Bueno, pues está jugando. Bueno, bienvenido a no tener cuatro. Pero claro, falta otro. No puede tener... ¿Qué pasa con Herrera? Que juegue todo, que baja todo. Para... Tiene que tener otro. Bienvenido. Sí, es verdad. Igual Anselmino, para mí, tiene que ser titular en la final de la Champions League. En Boca, oye, no, te pueden errar Madrid, no. Pero te digo, para, tiene... No, pero capaz uno me saca el contexto y dice, no, Benja dice que tiene que jugar junto a Eder Militao. No. Digo que en Boca tiene que jugar todos los partidos. Para dale mí tiempo y ya va a jugar con Eder Militao. Probablemente, es muy bueno. Muy bueno. Acá, realmente el es chat muy bueno. Dice Valentín Zavala y Figal. La dupla. ¿Y quién está hablando de Zavala? Dijeron que iba a jugar Rojo, si está bien. Valentín y Figal. A mí me gusta más Rojo. A mí. No, dos centrales zurdos. No, Figal y Valentín. Claro. Y ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Rojo, Figal, ¿a quién votan en el país? Yo digo Rojo, Figal. Es Rojo, Figal. Perdón, Benja, ¿qué problema hay que voten a alguien, un presidente que no le guste? ¿No te gusta a vos? ¿Qué cosa? ¿Qué problema que sean zurdos? ¿Qué? No, flaco. No, no, ¿cómo? Ah, de nada política también. No, pará. Para mí no puede estar conformada dos zurdos, por dos centrales zurdos. No, pero por eso me decían Valentín y Figal o Rojo, Figal. Línea 3. Para mí es Rojo, Figal. Para mí Rojo es ampliamente mejor que Valentini. Pero ampliamente mejor. Pero pará, no solo es mejor, sino que tiene mucha más experiencia. O sea, no es lo también mismo. Estamos hablando de dos jugadores absolutamente. Y aparte, con los pies línea de cinco al lado de Valentini es Toni Kroos. Marco Rojo. Igual Rojo también tiene que ser. Un buen mate. Salta la... Lo estás diciendo vos, no lo dije yo. Se puede hacer en cualquier momento Rojo también. Eso es verdad. Yo a Valentini no me parece un mal central. Me parece un buen central suplente. Es una bestia. Por ahora. Yo si fuera Martínez, con los centrales que tengo, Figal, Lema, Rojo, Valentini, armo línea de tres. Línea y de pongo dos carrileros con línea de cinco, hablando, haciendo mención al programa. Blanco, Advíncula, bueno mira, que se lesionó. Rojo, Figal, Blanco, Advíncula. Claro, ahí está. Claro. Bueno, línea de cinco. Tenés tres centrales Valentini buenos. Es un stopper Rojo, bárbaro. Y para mí, Valentini, en el momento que está, Rojo, no lo podés dejar. Rojo, Figal. Son cuatro. Falta uno. Anselmino. No, a ver. No, escuchá. Blanco, Valentini, Rojo, Figal. Y Advíncula. Claro, está carrilero blanco. Lo dejás a Lema en el banco. Tenés cinco, claro. Yo pongo Anselmino. Blanco, Rojo, Anselmino, Figal, Advíncula. Esa es tu línea de cinco. Esa es mi línea de cinco. Anselmino no puede faltar. Es muy bueno, realmente es muy bueno. Y va a ser, para mí, como pasó con Barco, que es el que pudo ser y que no disfrutamos mucho para mí. Pará, lo quiero decir también, en el chat hay alguien embarcando la dupla Anselmino-Valentini. Y pero son muy pibes. Porque no la banco. Y pero Rojito. No me gusta mucho Valentín, ese es el problema. Falta experiencia. Lo notamos. No lo banco mucho. Lo notamos. No, falta experiencia. Pero no es que no lo banco, Con Almirón era un crack. Pero pasa que Boca con Almirón no juntaba dos pases seguidos. Claro. Ahora Boca está jugando otra cosa, está intentando. Yo creo que este Boca, y no sé ustedes dos, los bosteros de la mesa, debe ser de los últimos 4 o 5 años de los mejores. O el mejor. Ahora, vi un tuit el otro día que dicen que después de no sé cuántos años Boca está jugando mejor que River. Es que para mí... Fravigol fue. Lo vi. Fravigol puso. Lo vi. Saludo para nuestro amigo. Lo vi. Coincido. Para mí este Boca de los... O el más laburado, por lo menos, de Almirón. Es un Russo, técnico Batalla, muy bueno, Martínez. El último había sido Guillermo. De Almirón. El último que jugó a algo. Russo tuvo... Alfaro. Russo antes de pandemia. Antes de pandemia que gana el goleador Godoy Cruz. Puede ser. Muy bueno. No soy muy y Bataglia antes que... Bataglia antes de... Bataglia jugaba bien. Benedetto Gate. Bataglia antes de Benedetto Gate estaba muy bien. Bueno, el otro día lo dijo en el Libero versus. Eso iba a decir lo mismo. El otro día vi el Libero versus Bataglia y... ¿Qué pasó? Me cayó bien. Es un crack. Me cayó bien. Es un crack. Me cayó bien. Es un crack. Salió a... Sí. Lo queremos desde la IPF. Claro. No, es un crack, amigo. Es que dijo todas declaraciones acertadas. Pero además dijo... Estuvo bien, aparte. Victoria también. O sea, como diciendo, no es que yo soy un 4 de copa, no es que yo llegué a algún equipo chico en equivocación. El fruto seco no te puede decir eso nunca. ¿Y sabes por qué lo banco más? Porque dijo todo con respeto el chabón. Lo declaró a la altura. Y a la altura, dijo. No fue termo. No. Y tampoco fue para Bataglia, la reacción de las redes. ADN River, Fue un ADN River como lo. Mal. No fue muy bostero la. Ahora ADN River es un tipo respetuoso y cuerdo. Sí. No. No comparto. Sí. No.
Para mí sí. Igual. ¿Y Allen y Boca qué es? No, pero igual yo siempre. Todo lo contrario. Claro. Es uno gorila, mira, ¿qué le digo? Bueno, pará, a ver. Pará, quiero hablar de Batalla. Yo lo dije muchas veces, Batalla juega bien. El equipo de Batalla juega bien. Lo limpiaron, pusieron a Ibarra. Ibarra lo único que hizo fue poner a Langoni y tuvo un así. Sí. No, tremendo. Ibarra no. El único problema que para jugaba lo que jugaba Batalla con Langoni. La Libertadores de los penales, los premios, ahí se le fue todo, que se va él, se va Izquierdo, Benedetto venía mal con la ese gente. Fue Batalla. Por eso te digo, claro. Sí. Batalla. Para mí ahí fue... La Copa te marca. Tanto para River o para Boca. Y que tuvo para mí mucho tema igual, en el vestuario, porque estuvo lo de Almendra, estuvo lo de Benedetto, ¿entendés? Igual como todo. Izquierdo los premios. Izquierdo estuvo los mal premios. Echado. Estuvo mal echado Batalla, por ser, donde ¿no? lo veas. Yo coincido también. Boca queda fuera jugando bien contra Corinthians, siendo en los últimos 10 minutos Boca fue muy superior a Corinthians y merecía ganar, pero fácil, tranquilo. Claro. Mala leche, termina yendo a penales. Y en los penales, bueno, pasaron cosas. Noche negra del Pipa. Y no, o sea, para mí no puedes echar un técnico por una tanda de penales. Entendiendo el contexto, obvio, ¿no? En un contexto en el que Boca fue superior y Boca venía jugando bien, le ganó Defensa Justicia, creo que le había ganado Tigre. O sea, venía muy bien Boca, no lo puedes echar ahí. No, y además como se dio ese partido con Corinthians, donde el penal de Benedetto, los mano a mano, siendo superior hasta incluso a los últimos minutos con más chance de ganar lo que pará, estaba rota la relación. Fue Ibarra después, no es que trajo un técnico. Claro, hicieron lo mismo que venían haciendo. Claro, era agarrar el técnico interino, el DT de la reserva, y decir, bueno, vamos a apostar por vos, si ganás dos partidos, si la gente te aplaude, exacto. Seguimos reciclando hasta el técnico acá. Que bajamos acá de vuelta con Ibarra. Que además llegaron, siempre todos fueron llegando con la premisa de son interinos hasta, y se terminaron quedando hasta que se fueron, hasta que, claro. O sea, no daba más, pero no fue un interinato ninguno, y todos llegaron de esa manera. Y a Ibarra lo mandaron al muere también. ¿En qué sentido? Y yo no le puedo pegar a Ibarra. No, Ibarra no le puede decir. Es que nada. En el momento en el que vos decidís quedarte con él, cuando no está preparado para ser el técnico de Boca, ya lo estás matando al muere. Sí. Yo siento igual que está mal, para mí está mal el concepto de opinar de un técnico y un jugador que al mismo tiempo fue técnico-jugador. O de un jugador que también fue dirigente. Porque para mí lo que hizo. O sea, lo que hizo Ibarra en Boca se separa de lo que hizo como técnico. O sea, vos lo podés criticar igual. Porque la realidad criticar es que sí, pero no lo puedes putear. No, obvio, siempre con respeto, pero la verdad es que decís, hoy esto es Ibarra, hoy es técnico y como técnico no funciona. Obvio. Y punto, como jugador fue eso, pero ya está. Hay mucha gente que dice, no, pero no lo critico porque es un ídolo, porque ganó esto y esto y está mal. Y eso lo hace mucha gente, ¿eh? Mismo con, no sé, con Román en la dirigencia, con, no sé, mucha gente dice, ahora está diciendo... Lo banco de Michelis porque es de River, no sé, tiene sangre riverplatense. Para mí eso es una pavada. Hay que separar las cosas para mí. Es no. Que si no podés separar, para mí ahí es donde se comete el error. No, igual para... Yo banco que cada club tenga su linaje, por así decirlo, de decir, quiero seguir esta línea, ¿no? Que Boca venga, no sé, desde Bianchi, desde el Coco Basile, desde Russo y decir, quiero seguir por acá. Y que River desde, no sé, Ramón Díaz, Gallardo... De Michelis es un perfil Gallardo en lo que es... pinta, presencia, sentarse a la hora de, no sé, hablar, te marca de un tipo como a la altura. Mismo, no sé, pongo un ejemplo, cuando dicen que por ahí De Michelis tiene para irse o no, y te hablan de, por ejemplo, no sé, que venga Chacho Coudet, para mí el Chacho, me encantaría verlo de técnico, pero te bajaría todo el perfil o toda la línea de lo que sería De Michelis, por ejemplo. Porque el Chacho se sienta al micrófono y dice, me cagó este, me cagó el otro, y en River eso no va. No está bien. Por eso te digo, entonces, y Boca tiene el perfil, como te decía, desde... no sé, Bianchi, Russo, Basile, no sé, Isquia también me acuerdo que pasó por ahí, de mantener la misma línea. Pará, vos lo tenés al Chacho así entonces, así como un controversial. Claro. Okay. A ver, lo tengo como controversial. Me gustaría porque que yo eso. Sí, a ver, miraba las conferencias que tuvo en Racing, por ejemplo, o cuando era perjudicado en Central, y el Chacho se le va a la cadena como jugador. Pero, ¿no te parece muy ramonista lo del Chacho? Como está haciendo de... Muy chicanero también, pero eso te puede jugar en contra porque no es el fútbol de antes. En el fútbol de antes todos podían chicanear a cualquiera pasaba nada. Ponías la conferencia de prensa y Ramón mostrando los chupetines, apostaba camionetas en los programas de tele. Hoy eso ya no pasa, no se puede. Hoy si un técnico dice, el otro día Gallego Insúa creo que lo salieron a matar porque le dijo a Martínez... Vos con Huracán te colgaba el travesaño, no sé cómo le dijo la conferencia. Lo mataron en todos lados, ya no podés chicañar al rival. No, eso es lo que creo yo. Che, tengo un juego para ustedes, los otros cinco. Preguntan en el chat, para nosotros, si nos animamos a arriesgar, ¿quiénes pasan
en grupo de Libertadores y de Sudamericana. ¿Por qué? Porque arranca la Copa mañana. Pero, la Copa Libertadores, sí. Las dos, no, la Liga. Libertadores y Sudamericana fue la pregunta en el chat y dije, bueno, para arriesgar entre lo que es todos los grupos, ¿quiénes son los primeros dos? Si quieren arrancamos con Libertadores o ¿los Sudamericana. Tenemos? Como quieran. ¿Los tenemos los grupitos? Lo podemos mostrar. Y si yo, si no pasa River... Si River nos saca 15 puntos y yo creo que voy tramitando el carnet de excursionista. Voy al puente de la Bruna. Y gana todos los partidos. Arrancamos por Sudamericana, dale. Dicen ahí. Bueno. Y ya que estábamos hablando de Boca. Che, eso, Boca. Qué lástima. En el mejor momento de Boca juega en la Sudamericana. Vale. No, pero está bien igual, ¿eh? Para no, mí es para, algo. Sí, ¿vos qué opinás? Porque Owen dijo que lo está viendo mejorar un poco a Boca. ¿Vos qué opinás? Yo, de que tiremos esto. Mi cámara no aparece. Pero va a aparecer. Ahora mismo. Se enojó. Pero quería hablar por las dudas, ¿viste? No. Yo tuve sentimientos encontrados. Después de la... Yo ya venía en discoincidencia, no sé si se dice así, pero no concordaba cómo se estaban manejando las cosas de antes de la final de la Libertadores, porque yo estaba viendo que se maquillaba todo. No, pero estamos vivos en la Copa y está mal. Porque eso lo puede decir un hincha, no por bajar la vara, pero... Bueno, sí, es bajando la vara, un hincha de Racing o en la actualidad Independiente, San Lorenzo, te digo. El hincha de Boca tiene, y el hincha de River también, los clubes grandes, pasa en Europa acá, tiene que... Exigir, competir todo, no importa la circunstancia. Y la Copa Argentina la tenés que ganar igual, estés en la final de la Copa de la Libertadores o no. Y Boca estaba media máquina, bueno, conformista. Bueno, y todos los puntitos que fuimos perdiendo, puntito, con este, hicieron que hoy no jugamos la Libertadores. Entonces yo estuve, si ganamos la Copa, una locura total, obviamente estaba recontra contento. Hubiese pedido igual que las cosas cambien. Almirón para mí no tenía que seguir igual. Y como me desilusionó y me frustró tanto, dije, yo no voy a bancar lo que venga. Pero hubiese... Pará. Hubiese pedido que Almirón se vaya si salen campeón de Libertadores. Sí. No te la creo. Para Boca. No. Pero no te la creo. Depende cómo Boca ganas, después de ganar Libertadores. Sí. Chau. Depende cómo... Se tenía que ir ganador. No. Si ganaba 3-0 la Pero final. Tenía que ser de parte de él. Era, decir, doy paso a Costorio. Pero yo, si hubiera sido Almirón, hubiera hecho era eso. Era lo mejor para él. Claro. Era lo mejor para él. ¿Qué se va a prender? Para mí, se iba a quedar a jugar el Mundial de Clubes y seguir. Sí, pero lo mejor para él era irse. Era irse. Porque lo que venía post Libertadores no era bueno por lo que se venía haciendo antes. No, obvio. No es que podía mejorar la situación. Capaz que con el millón de... Es que no, creo yo que quizás con el millón de salimos campeones es todo peor. Todo es como, bueno, ya está, claro. Somos campeones. No pidas mucho, pero el año pasado ganamos la Libertadores. Sí. Entonces yo, como me frustré tanto y me desilusioné... eso. Yo no. Me desilusioné tanto... Para ganar la Copa. Era ganar la Copa. Dijo... Obvio, obvio que te firmo ganar la Copa. No, pero para mí sos un conformista, ¿eh? Para mí sos un conformista igual. ¿Ganar la Copa? Te está bajando sí, la vara. Sí, obvio. De la yo de prefiero pero, ganar la Copa. ¿Cómo no voy a querer ganar el torneo? Yo quiero ganar todo. Está perfecto. No, pero no, para. Firmo tener un mal torneo, perder la Copa Argentina, ganar Libertadores, boludo. Pero no, pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo ya sé, que la pro que esta Libertadores hubiese hecho un papelón. Igual te lo firmo porque hoy no la estamos jugando, ¿entendés? Pero, prefiero hacer un papelón a Libertadores que si, no jugarla. Pero ni si siquiera. Boca gana, capaz, boludo. Almirón se agranda, Boca empieza a jugar bien. Era todo diferente, boludo. O capaz se empiezan a jugar con displicencia. Pero no sabíamos. Eso no, suponer, no sabe, eso, sabe, eso suponer, por eso suponer. Siempre mejor analizar desde la victoria. Pero eso, sí, obvio. Y si ganamos la Copa, no. ¿Qué le importa a la gente? Obviamente ganar, torneo, empatar, aprender. A mí me hubiese... Papelón lo de Boca. No, bájate ahí. Te bajo yo de ahí. ¿Ganar, empatar, aprender? Bájate ahí. Ganar es todo. No es lo ganar. Único, es lo más importante. Pero, es lo más importante, 100%. Pero, sí. Igual, yo te banco ahí, Sí, tenés que, te mantiene... Nosotros, por lo menos, en el ámbito argentino, en el ámbito pasional, te mantiene el resultado. A todos nos cambia el humor si nuestro equipo gana, empata, pierde. A los técnicos los mantiene el resultado. Pero lastimosamente es muy difícil encontrar. Lastimosamente, eso es malo. Estoy de acuerdo con vos porque no dejás que el técnico tenga su proyecto y haga su proceso. Le vino de 10 esto, porque es muy difícil. Anillo al dedo lo de Martínez. Si gana la Copa, después del año que viene tiene Libertad. Volviendo al tema. Pero ¿cuánto tiempo le van a ganar? Y si no la gana, va a estar tranquilo también. Y si no la gana, no creo que lo echen. Para mí, es un papelón. Boca tiene un proyecto después de mucho tiempo. Si Boca jugaba la Libertadores y quedaba fuera en cuartos... Lo limpiaban. Exacto. Si quedaba fuera de Sudamericana, estaba diciendo con respecto a Martínez, yo... Como lo que digo, me desilusionó tanto y estaba con tanta bronca. Decir, ¿por qué se están haciendo tan mal las cosas? No pueden ganarle a Central Córdoba de local. Que Boca no ganaba de local. Es verdad, eso lo no ganaba de local.
Boca tiene que ganar todos los partidos local y Boca no ganaba, ni siquiera empataba con equipo de mitad de tabla para abajo. Mm. Y por eso no estamos con la libertad de ustedes. Bueno, dije, yo no, a Diego Martínez, parlante, a Diego Martínez no lo voy a bancar. No es que iba a tirar la mala, no iba a tirar la negativa de desearle el mal. Simplemente no lo voy a bancar como banqué a todos. Epa. No. Como banqué a todos del día uno. ¿Y ahora? Pará, por eso. Como banqué a todos del día uno y todos me desilusionaron, dije, no voy a caer de nuevo. Aparte, ni siquiera juego la Libertadores. Por lo menos me ilusiono como un pelotudo, pero por la Libertadores, no por la Superliga. Dije, claro. Okay. Yo no banco más. Ahora, me está empezando a gustar. Y me estoy empezando a bancar. Yo creo que, o sea, él dijo algo que para mí, y yo lo noté en los últimos partidos de Boca, y es que tiene otra actitud. O sea, el día que... Lo más importante. Sí. Lo más importante. A Racing también. No sé si le gana con un montón de fútbol, pero le gana con una actitud de, che, estás en la bombonera y acá no vas a ganar. Con el partido ya de River se notó. Sí, yo también. Yo te lo había dicho el otro día. Pero como no lo termina, como no lo da vuelta, obvio, entendés, queda como inconcluso. Sí, pero con Racing sí. Se notó. Si se juega, y con San Lorenzo también, por eso. Si se juega el Superclásico este domingo, para mí hay mucha chance de que te lo gane Boca en el Monumental que River. Por la forma, por cómo está cada uno. De Michelis viene con dudas o tambaleándose con, por ejemplo... lo que había pasado en la final contra Estudiantes, que la ganaste por el zapatazo de Aliendro. Venís de que en cancha Independiente Borja quiso patear al córner, se clavó en el ángulo porque Borja está en un momento bárbaro, pero la sensación que dio es que Independiente siempre te lo puede dar vuelta, y así viene desde que arrancó. Me animo a decirte, post Riestra, que le ganamos 3-0, River viene en esa debacle de que arranca ganando, se lo empatan o termina perdiendo. Y con el Superclásico pasó eso. Nos encontramos con el gol de rebote de Solari y desde ahí creo que lo peor que le pasó a River fue el gol, porque Boca empezó a atacar. Y si Martínez tenía esto más de espalda, se animaba a poner un delantero y lo ganaba. Para mí. ¿Sabes qué le banco? ¿Sabes qué le banco muchísimo a Martínez? Que Boca, no sé hace cuánto tiempo, no sé si vos lo sentías, Boca arrancaba perdiendo el partido y sabías que ya está. Por o eso. Lo empataba, pero con mucha suerte, o perdía. Y ahora está... se está dando vuelta a clásicos. Las sensaciones, claro. O sea, yo el día de... No había ganado creo que uno solo de todos los clásicos. Sí, le fue mal. El día del Racing, el Boca Racing, yo lo fui a cubrir a la cancha. Fui a hacer el campo de juego de Racing. Y me dio esa sensación, ¿entendés? De que en ningún momento estaba claro que Racing se iba a llevar el partido. Ni cuando se puso en ventaja. Encima fue duro porque fue y ayer pasó lo mismo. Tiempo con Racing, el sábado, no me acuerdo cuándo fue. Con San Lorenzo pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, y es esa sensación, lo que yo digo, que para mí es distinto, más allá de lo futbolístico, que por ahí para mí a lo futbolístico todavía le falta bastante, pero sí hay otra actitud como... Encima con San Lorenzo. Sí, por eso. San Lorenzo, ¿viste? Claro. Boca tiene un medio campo igual. Siempre que vos tengas actitud, vas a tener más chance de ganar que el otro. Es el mejor del fútbol argentino. Le falta un 5 a la medio campo. ¿X Fernández no te gusta? Sí, pero no es 5. Para mí no es 5 X. Y juega más suelto para mí. No, para mí adelante. Es... Está jugando bien igual, ¿eh? Pero sí, no era 5 antes. ¿Qué jugaba antes? Equi. Bueno, pero Barco tampoco era volante. Paredes tampoco era 5. Son pobres, Boca no tiene 5 suplentes. ¿Quién es 5 suplentes? Campuzano. Ah, no, está bien. Eso es un desastre. Pero tampoco tenía. Ahora lo descubrieron a Equi. Cuando Equi no jugaba de 5, lo pusieron porque no había otro. Cuando se fue Varela. Varela le falta un 5. Sí, obvio que le falta. A Boca le faltan cosas. Y alguien por afuera. No tiene nadie por afuera, Boca. Por derecha. Vamos las 3. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y Zenón. A ver, sí, se tira más al centro, no, pero... Yo digo, un Centurión, un jugador como Pavón, Villa... Bueno, por favor, ¿no? Jugadores como Pavón y Villa, futbolístico, ¿no? Boludo. En su momento, boludo, Pavón ganó un campeonato solo. Bueno, sí, igual Pavón en mejor Pavón, momento, sí, obvio. Pero para Boca lo banqué a Pavón. X Fernández es 5. Pavón lo rebancaba. Sí, bueno, X Fernández es bueno, pero Boca no tiene un 5 suplente. Ah, pero vos, claro, hablás del recambio. ¿Germán Campuzano? Ay, Dios. No, Campuzano no lo puedo ni ver, Campuzano. El otro día cuando agarró la cinta sin querer... Eso fue triste. Pero se la sacaron. No le dieron la cinta para que sea capitán. Yo creo que justo se dio el cambio así, le dieron la cinta y después fue y se la pidió Medina. Fue un momento feo. No, pero X es... Un momento feo. Bueno, la pasó re mal. Le dieron Campuzano. Como diciendo, no, te confundiste. La puta madre. Un momento feo. Me acabó la semana. No, creo que es algo que estamos viendo todos, entonces. La rompió el otro día. Lamentablemente. ¿Qué cosa? La mejoría de Boca. Y está mejor, está mejor. Pero ¿sabes por qué está mejor también? Creo que es distinto el manejo con Martínez que con los técnicos anteriores. Yo no voy a decir que había metida de mano en el equipo, pero se notaban jugadores que no se explicaba por qué jugaban. Ahora voy a decir que no hay. Claro, yo digo que ahora... no digo que requieren manejar el equipo porque lo veo medio imposible y también es suponer, pero yo creo que había jugadores que no se entendía por qué estaban jugando, por qué jugaban
Y pero yo siento, no sé si es porque Riquelme manejaba el equipo o porque los técnicos eran unos tibios. La gente se cansó un poco, porque bueno, Paul y Fara no estaban jugando. También. La gente se... Pero vos lo tenías a Román frecuentemente diciendo que, no sé, Paul era ese más inteligente, que Fabra esto. Entonces, igual yo siento que lo dijo. Sí, sí, pero hay una diferencia, no, y ahí voy con lo que eran tibios. De que, bueno, Román dijo esto y tengo que seguir la línea, ¿viste? Bueno, y ahora creo que... Te condiciona. Claro, creo que no le importa. O directamente no existe la... Ahora, para. ¿Tan mal jugaba Paul de 5? Sí. ¿Tan mal? Depende. Sí. No, tenía sus partidos, sus partidos. Cuando me enteré que no jugaba el Superclásico, me quise matar. A mí fue una muy mala noticia. Pero tan mal jugaba de 5 cuando estaba... hoy, ¿pones a Campuzano o a Paul Fernández? No, pero eso es como que lo estás limpiando elegir. El jugador hoy. Para mí no es para limpiarlo. Yo creo que todo jugador cumple su ciclo para cualquier club. Y sí, lo puedo decir desde Real Madrid hasta Boca arriba. Y Paul Fernández viene de que Riquelme hace 3 años dice es el más inteligente del fútbol argentino. Fabra, que está en Boca del 2016. Así te lo puedo decir los héroes de Madrid en River. Enzo Pérez, Zuculini, Casco, Armani, Maidana. Nacho. Maidana, Pinola, digo, es que todo jugador cumple su ciclo. Piti Martín. Sí, bueno, el Piti que se volvió a lesionar. Sí, volvió a lesionar. Pero digo, llega un momento en que el jugador ya tiene que... Pero ¿sabes en qué banco eso? Por ejemplo, Enzo Pérez. Es un tema muy sensible el caso a tocar. Enzo Pérez. Para mí no había cumplido su ciclo. Para mí no había cumplido su ciclo. Se peleó con el técnico, pero, ¿no? Claro. Sí, claro. Si no, Enzo sigue en River. Si no estaría. Pero para, suponiendo, pone que pasan 2 años, ¿no? Y Enzo ya... No le da quizás para jugar en River. Bueno, Enzo tiene 38. Claro. Bueno, está para jugar un ratito todavía. Yo creo que hoy Enzo en este River. Perdón, es como Nacho, un ratito. Es como Nacho. Son jugadores que tienen entrada de banco. Pero por ahí Nacho tiene. Creo que Nacho tiene 33. No, 33 tiene Nacho. Nacho es más chico. Parece que tiene 40. Parece que tiene igual más. Igual Nacho no más, ¿o no? Está para. No, es que sí, lo pone a hacer el trabajo físico y no está para. No es el Nacho del 2018. Hace 6 años por ahí Nacho te corría, te recuperaba, asistía. 34. Pero pará, ahí va lo que digo. Hay una diferencia de que Enzo capaz, no sé, entraba en esta circunstancia. O quizás pasaba un año y medio o dos y capaz Enzo sí no estaba para jugar más. Lógico. Pero hay una diferencia con que siga Enzo Pérez, que es un líder recontra positivo, es recapitán, es ídolo, respetado. Sí. Con que sean jugadores como Fabra, que le faltaron el respeto a eso él, y a la camiseta. Lógico, depende mucho... ¿De qué ídolo y de qué ciclo estamos hablando? Enzo Pérez salió lesionado octavo de final contra Inter de Porto Alegre en la vuelta. Entonces ya te marca una tendencia de que Enzo Pérez entrenando lunes a lunes, River jugando domingo, miércoles, domingo, no lo podías contar quizás al 100% de la competencia de River. Entonces decís, bueno, ¿qué hago? Enzo, encima se dio justo la pelea con De Michelis. Nos damos la mano, te vas por la puerta grande, por así decirlo. Enzo Pérez se fue campeón de River. Llega Villagra y bueno, vamos a armarnos de vuelta. Así como para mi gusto debería pasar con Casco, que tiene 37 años, y hoy Enzo Díaz se refría y no sabemos quién es el 3 de River. Porque va a jugar Casco con 37 años y te va a pasar lo que te pasó con Inter allá. Sí. Entonces, creo que cada jugador, y para Boca también, como decía Benja, lo de Fabra. Fabra está hace 2016, creo que llegó a Boca. Mucho tiempo. Y lo que hablamos de lo que pasó con el Santos, lo que pasó ahora con Fluminense. Te marca una tendencia que ya el jugador está, se terminó el vínculo. Está desde 2016... Pero está en un nivel muy malo desde 2019-20, te digo. Porque Santos pasa en 2020. 2020. Sí. Bueno. Pero al año te hace el gol contra Tigre. Entiendo que es una Copa Menor la que ganan en San Luis. No me acuerdo si fue. Un golazo de 3 dedos al ángulo. Sí. Que Román salió a decir, viste, que es el Marcelo argentino. En Córdoba. Ah, sí, pero está mal eso. Entonces, lógico. Lo que estuvo mal de Fabra es que le faltó respeto al hincha y la camiseta. 2 veces lo hizo encima. ¿Dos veces? En una final. Por eso. Paul no está a ese nivel. Paul metió el penal con Palmeiras. Sí. Y me acuerdo ver en la redes sociales. La de Bellingham. Sí, todo el mundo tenía la foto. Yo también. Benja. Pero Paul, yo lo banco. Viste que es conformista. Benja cuando quiere. Juega mal, tiene que salir. Pero yo a Paul lo respeto porque hay una diferencia entre Fabra, Benedetto, y lo pongo como referentes que se habla, que son justo los que quizás Román más halaga, y Paul. Paul, para mí, quizás no es el mejor jugador, me parece que suplente está perfecto, pero es un tipo que es un buen capitán, que suma, que nunca le faltó el respeto al hincha, que es no se le conoce la voz. Coincido. Que no se le conoce la voz. En cambio, Fabra se hizo expulsar contra Santos. Fabra se hizo expulsar contra Fluminense. Y no solo eso. No, Fabra no. No solo eso, porque no es la única manera de faltarle el respeto al hincha, ¿eh? Estás caliente. Siendo un jugador profesional y tener sobrepeso para lo que no estar fuera de forma, caminar partidos importantes, eso también es falta de respeto al hincha.
Y Benedetto también le faltó el respeto al hincha, pegándole a Zambrano en el vestuario, haciendo todas esas cosas raras que Benedetto hizo. Aunque sea en los partidos importantes, apareció más que Fabra. Para no, mí. Pero... ¿En 2018? ¿Cuánto? Bueno, pero... Pero estamos 6 años. Obviamente pasó, estuvo mal también Benedetto, pero Fabra nunca hizo nada como para... Yo igual creo que mal siempre. Para mí tiene que ver también con las declaraciones de Román, son importantes, porque es lo que decía Santi antes. O sea, a Paul, que banco, que para mí es diferente la situación que la de Fabra, pero a Fabra son dos jugadores a los que Román banca en cada declaración que hace. Entonces Fabra... eso también te marca, ¿entendés? Medio como, bueno, sí, Fabra es ídolo. Sí, te lo está marcando, tipo... Para mí es para que tenga una salida. Claro, o sea, habría que dejar de marcar que bueno, es ídolo famoso, y lo que hace para que se pueda ir. El famoso Villa es el mejor jugador de fútbol argentino. Claro, y vale bueno, eso. Millones. Y bueno, eso pero eso es lo que digo. Perdón, pero no lo valía en ese momento. Para mí, banco no, lo de Villa. Villa, al margen de lo que le pasó... Yo nunca lo banqué. Bueno, pero estamos nunca hablando lo de que vendieron en cifra... No ninguno, pero fue. Vendieron en cifra parecía a Paoni y para mí era mucho más Villa que Paoni. Mucha plata por Villa. No, 20 es muy bueno. Para mí vale. Para mí lo vale. Boca y River hoy te venden jugadores a esa cifra. Sí, para mi gusto, Boca a lo largo de estos últimos años vendió mejor que River. 20 piñas. Pero imagínate Villa con el momento que tenía de Libertadores. Superclásicos contra River, que siempre a River... jugaba River-Boca, sabías que había un gol de Villa. Salir campeón, no importa el torneo que sea, pero Villa por lo menos te da un título cada 6 o 1 año. ¿Y bueno, Villa? Te lo vale en Boca. La camiseta de Boca y la camiseta de River, vos tenés 10, 15, 20 goles por temporada y afuera cualquier club, Liga de Portugal, Liga de... Villa no sirve a ir a Holanda, a Bélgica. Te lo ponen 20 palos por Villa. Habían ofrecido bueno, 10, creo, o 12, por ahí. ¿Y Brujas no era? Sí, y no lo aceptaron. Y no lo aceptaron. Increíble. Y bueno, pero no valía. Funes Mori, Pasarela no quiso venderlo por 10 millones al Benfica. Rogelio Funes Mori, estamos hablando, delantero en su momento. Pasarela le dijo, dame 14. El Benfica le dijo, no, voy a buscar a otro. Y River se perdió 14 millones de dólares por Funes Mori, que se terminó yendo por el Pancho y la Coca a México. Porque no puedes poner una vara tan alta, porque imagínate Villa el año pasado. La copa. Amigo, ya lo sabes. Ganaban. O Villa Merendiel. Ganaban partidos. Yo no te lo he dicho vos. Claro. No lo banqué. No, nunca sí, Villa. Nunca lo banqué. No te pregunté si te lo bancabas. Y me parece. No, te pregunto futbolísticamente. Bueno, boludo. Sí, amigo. Un tipo que es un corredor nato y que se pasa a un jugador y después termina la jugada tirándole un centro al. No sé, boludo, a la tercera bandeja de la 12. Bueno. No puede ser un buen jugador. Y no es que lo hace una vez, repetidamente. Pero, amigo, no puede tirar. El otro día le faltaba, al menos que entre de suplente. No tenía nadie por afuera, Boca. No, Villa en un momento que era inagarrable. Yo, mirando a Boca, decía, no lo podés agarrar. No. Prendía 3 zancadas largas al margen. Y para mí después, sí que al principio Villa, me acuerdo, bueno, la jugada en Madrid que se quejan que no... Ah, no, Pavón es el que patea, perdón, me confundí. Pero que Villa tenía muchas de esas que al principio iba solo contra el mundo, encaraba, quería tener un centro y no llegaba a claro, puerto. Después en los últimos años lo mejoró eso, y era un centro a la cabeza de Benedetto o pateaba y la ponía en el ángulo. El tema es que, claro, Benedetto ya estaba abajo, no tenía, por así decirlo, nuevo. El gol de ahora tiro libre con Independiente para ser campeón, con Ibarra. No era un jugador inteligente, no era un jugador inteligente ella. No, ¿viste eso de la teoría de los colombianos? Los colombianos. No, pero yo... ¿Qué no, bueno. Diría no, claro, es una falta de respeto a Juanfer. No, iba a hacer bueno, ese Juanfer, es otro comentario. Pero Juan, yo creo que esos jugadores los agarró Gallardo y les bajó una línea. Porque Teo Gutiérrez sacó un arma en el vestuario de Racing. Porque Juanfer después de Gallardo... El otro día lo desmintió, sí, puede ser. El otro día lo desmintió y todo ese vestuario te dice que pasó. Que era de juete, no importa, pero que pasó. Onda, no está mal, está mal. Sí, porque llega Gallardo en la línea. No, dije que jugadorazo Teo, lo reban. Y dije, está mal lo del arma. Ah, ok, no, me bajé rápido. Claro, bajate rápido. Pero después fíjate lo que pasó con Juanfer. Se fue de River, se fue a China, volvió, que se fue, que los dólares. Borja, que está teniendo alguna que otra ahí cortocircuito con De Micheli, lo que se filtró de que las vacaciones. Se agarraban las piñas, supuestamente. Supuestamente dicen eso. ¿En serio? Es lo que dicen, nunca hay que quererle a todos. Creo pero que no la escuché esa. Ya, los colombianos son complicados. Son complicados. Eso es real. A ver, acordate la historia, Facu, de. ¿Qué partido fue? De Borja, que subió el famoso emoji. Ah, que lo habían sacado del. Que pusieron Rondón y puso Rondón. Ah, y puso así, no algo así. Era un emoji de él que pará. Él venía de hacer un gol y lo pone a Rondón. Lo pone a Rondón. Yo me acuerdo de última ese, fecha, sí. No me puedo acordar. El con emoji quién. De iPhone. El emoji. Sí, lo vi. River jugaba ese día a las 8, 19:45. No sabemos si Borja se metió en el vestuario a hacer un. Fue a hacer un pichín. O le dijo al CM, sí. Monstruo, subime esto. Porque la igual, claramente le bajaron línea después de eso porque no volvió a pasar. Bueno, por eso te digo. ¿Perdón después de eso o no? No dicen que no Micheli lo paró enfrente de todo el grupo y que Borja pidió perdón.
Muy bien. Está perfecto. Se comenta. Muy bien, está, perfecto. Está perfecto. Pero te marco una línea de que si vos no tenés un tipo que te pueda dominar al jugador extranjero, se te complica. Y bueno, con los colombianos es lo que está pasando. Bueno, Cardona en Boca, Cardona en Racing. Cardona. No, Roger Martínez en... No sé si le salió algún problema a Roger. No le salió ningún problema, pero son... Son controversiales. Son controversiales y a la hora de jugar incluso también, Roger... a ver, son hay momentos en que parece... Son fenómenos. Displicentes. Y hoy en día... La única me gusta a mí. Maravilla Martínez se lo come crudo. Igual... Es una bestia. Hay algunos que no son displicentes. Pero no, no es el caso de los que juegan en el fútbol argentino. Bueno. ¿Quién? James Rodríguez, es decir... Sí. Para mí es displicente. Para mí es displicente. Para mí no, James, Díaz, pero bueno. Luis Díaz, pero bueno. No, no, pero James Rodríguez. Ha tenido la una, jugó... James Rodríguez. No, no, pero James... Jerry Mina, ¿te parece displicente? Depende del momento. Sí. ¿Dónde para está, vieja? Son... ¿Qué fútbol? Los colombianos son displicentes. No, pero para es un tipo con actitud. Que se le nota que tiene sangre, carácter. Pinchalo entonces, a ver si le sale. Y seguramente. Hace una transfusión. No, es que a veces con a ver, hay equipos que, por ejemplo, con actitud te alcanza y te sobra. Y hay veces que con solamente actitud no te alcanza. Y Jerry Mina por ahí sí te puede hacer un gol, sí te puede hacer un hit en la última hora, pero hay mucha más chance que lo terminen dejando con las piernas enredadas. Tampoco soy la primera línea política de Jerry Mina. No, pero ponele, James para mi gusto tuvo la temporada del 2014 fue bestial. No sé si en el Madrid, no me acuerdo tanto, le fue bien. James es cero displicente. James es un crack. Tuvo momentos en el Madrid. Momentos. Pero no era su culpa. ¿De quién era, boludo? De Zidane, amigo. Era culpa de Zidane. Gracias, va a ser culpa de Zidane. Era culpa de Zidane, amigo. Pará. Zidane le quemó la carrera. Y en el Bayern lo mismo. Después del Bayern, ¿a dónde fue? ¿Volvió a Mónaco? ¿Después del Bayern? No, se fue a jugar a Portugal. ¿Dónde fue James? ¿Dónde fue James? A ver, fue el chat. Bayern. Chat, ¿dónde se fue Everton, James? ¿No fue? No, fue al Everton. Vino al Everton. ¿Vino? Sí, vino. Es el carnet de socio. A ver, mostrame el socio. El tema lo trajo Don Carlo Ancelotti, claro, que estaba en ese momento. Claro, Everton, ahí está. ¿Ves? Ancelotti lo quería y con Ancelotti y James era una bestia. Y luego a Qatar. Ancelotti y James es una bestia. Yo no digo que sea mejor, boludo. Lo que digo es que es displicente. Displicente. No, no es displicente. No banco, Lo voy a defender a muerte a James en todas. Soy fan de James. Fanático. Sí, yo también. Lo amo. No, el 2014 de James dejó la vara enorme. Muy alta. O sea, debe ser de las actuaciones individuales. Sin Zidane, James, jugador que es sin techo. Sin techo. O sea, Zidane es como, digamos, el Van Gaal de Riquelme en el Barcelona. Le cortó las piernas. Después se fue al Bayern Múnich. Después se fue al Bayern Múnich y James la rompió, la descosió. Inédita. Zidane es el problema de James. Ya no, pero fue el problema de James. Sin dudas, ¿Y ahora? Ya está. No es que era el problema. A ver, hay una realidad. Si a él no le gustaba James, perfecto. Tomó la decisión de poner, por ejemplo, nombres como Isco. ¿Está en Sao Paulo ahora igual o no? ¿James? Sí. ¿Se fue? ¿Se fue ah, no. ¿Dónde fue? Es verdad que se fue. ¿Qatar? ¿Ves que no puede estar en ningún equipo? ¿Volvió a Qatar? No, está en Brasil. Está en Brasil para mí. No se fue. El representante empezó a tirarse de ego. ¿Cómo? Falcao. Supera la regla de los colombianos. Para mí Falcao tiene una conducta aparte linda, me gusta Falcao. Un Falcao tipo de capo. Familia. Buen tipo. Falcao es capo. Es capo, es jefe Falcao. Lo conocés. Se lo banca. Sigue en San Pablo, dice la manchada. Sí. Bueno. Yo no lo banco. ¿A Falcao? Porque juega en River. ¿Qué me importa? Ah. No, pedazo de crack. Ni lo vi. No importa, ningún jugador que juega en River, ninguno. Nah, ¿vos acá hay un jugador que juega en Boca? Bancar no es tan grave. Yo tengo debilidad por el Pocho Insúa. Yo al pelado Sánchez, mirá que lo he sufrido de niño, pero qué crack. El niño. Qué crack. Y sí, tenía 10 años cuando jugaba al pelado Sánchez. 2014, por ahí. Sí. Fenómeno, pero. Crack. No, sí, recontra Bancar. Y yo creo que lo digo siempre. Yo creo que respeto, como por ahí algunos de Boca, por ahí ustedes no coinciden, como yo respeto a Palermo, el hincha Boca respeta a Aymar Ortega. Quizás Ortega fue más chicanero que el payaso Aymar. Yo Ortega no, pero Aymar. Aymar sí. También por la amistad que tiene con Román, las fotos. Uno con el 10 de Boca y uno con el 10 de River. Pero a mí Palermo, como hincha de River, un tipo que nos podría haber meado. Se puede sentar, agarrar en algún canal de televisión y decir, yo a River le hice este y este, los mandé acá, le dije puncito. Nunca dijo nada. Hace poco aclaró y dijo que por laburo dirigiría a River. Así que no dijo eso. No dijo eso. Pero dio a entender. Lo dio a entender. No dijo. Lo dio a entender. No lo dio a entender tampoco. Igual al margen de. Igual es hincha de Boca, no te moleste. No, es hincha de Boca también. Jamás Boca en la vida puede agarrar a River. No va a agarrar River. No va a pasar. Y no dijo que lo dirigiría a River. Veremos. Respect Martín. No hay chance. Che, tengo. Por ejemplo, a Mastantuno. ¿Por qué no puedo bancar a Mastantuno, que es un crack y va a jugar en la selección?
Está perfecto. A Echeverri lo bancaron. Perdón, perdón, pero que juega, que juega la selección no tiene nada que ver. Sí. El otro día entró Valentín Barco y yo dije, vamos, boludo, a Salvador. Subí una foto. Yo me quería morir. Subí un post. Después ganamos el mundial y subí un post con foto de los jugadores. El segundo Enzo Fernández. Igual. Sí. Bueno, pero también. ¿Por qué no? La diferencia con el Colo Barco me parece que tiene que ver con lo que decía él antes. O sea, hay jugadores que chicanean, hay perfiles, jugadores que no chicanean. Pero Valentín Barco no chicanea. De... No, Valentín Barco, Barco es un capo. Nunca dijo nada en contra de River. Quizás. Sí, pero es medio no, chicanero a la hora de jugar. Pero eso. Sí, pero no te gusta el fútbol, sino. No, porque vos podés jugar al fútbol sin pararte arriba de una pelota. O sí, de tirar un partido en el que no necesitas. Tampoco tanto. Pero pará. Es como decir que, no, a Neymar hay que amonestarlo porque tira... Claro, no. Bueno, yo banco. Amigo, yo no banco, ponele. Yo banco. A mí me gusta. ¿Por qué no? No me gusta. A mí me encanta. Yo prefiero que jueguen al fútbol. Yo banco jugar al fútbol. Y eso es jugar al fútbol de la mejor manera. ¿Cómo lo banco no jugar al fútbol? Me parece un buen jugador. No banco todo lo que hace aparte de el fútbol. La que hizo allá en Brasil. La parada de la pelotita. No es que iba a ganar 4-0 cuando se paró arriba de la pelota. El no look. No me gustan esas cosas. Pero no lo hizo para cancherear. ¿Y para qué lo hizo? ¿Quería comprobar la presión atmosférica para Lena, boludo? Y mirá si el jugador, el rival va y le mete una patada. Iba a decir lo mismo. Yo voy a hacer perfecto. Para vos decir que lo activó haciendo banquito con la pelota. Y capaz parece enojado. No. Sí, a ver, es parte. Y bueno, pero es parte del juego. Yo lo banco igual, no estoy diciendo que no, me cae mal igual. Es parte del juego. Lógico. Yo no lo banco, a mí no me gusta. No, yo banco. Pero totalmente, no estoy de acuerdo con vos, es canchero, pero total. Pero es canchero y a mí me gustan los jugadores cancheros. Pero para, y son los mejores los jugadores cancheros también, muchas yo veces. Yo no digo que no lo hacía ganando Boca 4-0. No. Pero a ver, lo hacía en un 0-0, en un 1-0. Pero claro, por ahí sí, después del 2-0, tirarlo, sabes que te van a ir a buscar más. Claro. Pero si vos lo haces en el 0-0, como Centurión. Yo siempre pongo el ejemplo de. ¿Qué jugador? Sí, Centurión. Fenómeno. Después por ahí. Yo lo pedí para. Tan bien encarrilado. Yo lo pedí para 2018, Centurión. Yo lo pedí a Centurión. Pará, de hecho, dicen que la depresión de Centurión viene por. Le habían hecho el traje a medida, lo llamaron desde AFA y alguien de los pesados lo bajó. Pero contado por él. Porque no le quedaba bien el traje. 2018 la selección. ¿Qué traje? Centurión, te la cuento en criollo. Media luna traje. ¿Centurión estaba dentro? Centurión estaba dentro de los 23 que iban a Rusia. Yo lo pedí. Porque venía haciendo la Libertadores con Racing, con Lautaro Martínez, demás. Sí, sigue jugando Benja con el film de la tablet. Dicen que Centurión... Ya le habían hecho el famoso traje de... Mirá que vos viajás, estás adentro. Ah, es un traje a medida. No, bueno. No. Yo, Feliz Cartier. A ver, como cuando viajan los jugadores. Yo traje, corbatín. Bueno. Y dicen que a Centurión ya le habían hecho todo para directamente estar adentro. Y hay alguien de la vieja escuela, no sé quién, pero dio a entender el propio Centurión, a mí me sacaron los antiguos. Mache. No sé, tiré un nombre. No, a ver, pero ahí va, después viene. Después viene el ejemplo no de la pelea con Enzo Pérez, el pisa la ola, porque Centurión había hablado y qué sé yo, y bueno, pero como que no caía bien el Centurión en lo que era el plantel, digamos, para Rusia 2018. Yo lo llevaba, como dice Facu. Te faltaba un distinto. A ver, con todo respeto. Pero es peligroso tenerlo en el plantel. Fue el Toto Salvio y fue Maxi Mesa. Centurión estaba a años luz de lo que estaba jugando en ese 2018 en Boca. Para mí era Rigoni antes que Mesa en ese mundial. También. No entendí por qué. Pero creo que Emi en ese momento estaba en el Zenit. Y había llegado hace 6 meses al Zenit. También, pero digo, viste que antes era. Vos jugabas en Rusia, en Bélgica o en Holanda y no, básicamente no servís, tenés que estar jugando las 5 de la mañana. Imagínate una noche en Rusia, Centu con Messi. Una locura, ¿cómo te va a afectar el plantel? Un peligro. ¿Con ellos dos? Un peligro. Una noche con Messi y con Centurión. Sí. Qué lindo. Puede ser. Sumar y más. Yo lo he cruzado en noches. Ay, no, te brilla, tiene más noche que Centurión. Sí. Pero pará, de estar haciendo la Centi fila. Grisas. No, de estar haciendo la fila para entrar y que caiga una camioneta 4x4 último modelo. Y baja él. No. ¿Y sabes dónde la estacionó? Al costado de la puerta del ingreso del boliche. No es que los lo metió dentro de la mesa. La metió, básicamente. Y cuando bajó era Centu y un animal. Pero bueno. Mira, ¿te pongo contra las cuerdas? A ver. Felipe Melo, ¿lo bancás? Obvio. No. Tres Libertadores. Cancherazo, hermano. Amigo.
Dámelo, Felipe. Pará, pará. Nunca yo, dije que no banco. Claro, soy yo la que no banca a los cancheros. Nunca quería pegarle a uno y vos estabas arriba. No, a vos. Yo a Felipe Melo no. Te pongo la. Ey, ¿querés te ponga contra las cuerdas? Te pongo la. De qué forma. No entendí que fue. Yo tengo una pregunta para cerrar el momento Boca y por ahí podemos ir unos arriba. Ah, íbamos a ver. Alguna cosita para decir, sí. Si Boca no clasifica entre los cuatro. Ahora. Sí. Difícil. ¿Qué? ¿Qué opinan? Un desastre. Oh, eso, ¿qué? Hablemos de la Copa de la Liga, pues más que de Sudamericana y Libertadores. Nos habían preguntado del chat, pero bueno, nos fuimos por la rama. Pues vale, está bueno, no está bueno frenar la mímica y la charla. Es una vergüenza. Por eso te pregunto. Nos preguntaron en el chat. ¿Y qué haces con...? Estamos a nada de ir, ¿no? No se mirá, puede ir porque... Mirá que no hay, qué tabla tenemos. Lo dejaría igual. Nos preguntaron en el chat, chicos, que nosotros arriesguemos. Para nosotros cinco, ¿quiénes son los primeros cuatro de la zona A y de la zona B de la Copa de la Liga? Recuerden, está pendiente Boca Estudiantes por lo que pasó con Altamirano, que ya subió Estudiantes, que está todo ok. Pero bueno, para saber, el chat quiere, Belu, los primeros cuatro de cada zona. Júgatela. ¿En orden o puedo tirar así? Voy a tirar porque sí. No sé. Sí, puedes. Mirá el Eurobarracas. Sí, es lo mismo. Lo sacaron, hijo de puta. Bueno, chicos, por ahí lo querían en orden. No, River pasa, Independiente pasa. Ah, mirá, ¿de acaso el rojo sí, pasa? Sí, para mí pasa. Pasa Talleres y lamentablemente va a pasar Barraca Central. ¿Argentino, no? ¿Argentino queda afuera? ¿Sí? Pero tiene 24 puntos. ¿Verdad? Va a pechar. Pará, igual, ahora Argentino juega contra uno de arriba también igual. La va a pechar. Creo que es Argentinos Vélez, me parece. Argentinos Vélez era. Yo Clipe, Vélez jugó con Talleres. Ojo, igual, le tengo un amor particular a Argentinos. Bueno, no, para mí queda Barraca. Con Vélez, ¿no? Y Barraca después. Y Barraca. Argentino queda Barraca y Vélez. Para mí es... Argentino está difícil. Para mí pasa Barracas. La cancha de Argentino le gana Argentino Barracas. Y pero el Euro Chiqui. Bueno, Barraca nunca te podés asegurar ganar. River, Talleres, Independiente, Barracas. Sí. Esos son los cuatro tuyos de la zona A. ¿Zona B? Sí. Y de la zona B, defensa. ¿Qué es esa zona, boludo? Defensa, para mí Boca pasa, no puede no pasar. Y tiene el pendiente. Ya sería un papelón, tiene el pendiente y sería realmente un papelón que no pasara. Defensa Boca. Qué difícil. Godoy Cruz pasa. Y el cuarto, no sé, porque... Y Newell's, Lanús, Racing. Me gusta que Belu baje. Estudiantes. Primero. Claro, Belu baja el primero. Baja. Pero porque. Pero banco, igual, banco, ¿eh? Pero porque no le tengo mucha fe a Lanús, perdón. Yo estaba bien. Quiero ir a Belu para a Lanús. Igual argentino, ahí te tiraste. Ahí tiraste un bombón. Sí. Un piletazo. Bueno, picado. Un bombón. Después de las dos fechas que quedan, hablamos. Bellota. Tenemos que empezar a meter canje de bomboncito. Empanada, de alumno y todo. No. ¿Qué bomboncito? Empanada, un hambre. ¿Cómo se regaló? Bueno, no, Newell's. ¿Cómo? Newell's. O sea, para repasar, metes... Newell's, Godoy Cruz, defensa y Boca. Perfecto. Y del otro grupo, tirá los cuatro así en hilo. Pará, entonces... Oh, Velo había dicho que pasaba River, Barracas, hacemos Talleres... Para el clip. Sí, para clip. Bueno. Ok, yo ya lo tengo memorizado. Para que sea un clip de eso. Listo, banco. Perfecto. ¿Querés que lo diga de vuelta entonces? Sí. Decilo de vuelta, Belu. Pero para, todavía no. Esperá que full cam. Che, banco, patá, estás bajando. Pero necesito los nombres, boludo. No, no. Zona A, Belu. River, Independiente. ¿Qué dije? Talleres. Barracas y Talleres. Y de la zona B, Boca, Defensa, Newell's y... Godoy Cruz. Y Godoy Cruz. Bajaste a Lanús. Bajé a Lanús. Benja. Ay, me sacaste el machete. Me sacaste la tablita. Miró el machete. Y viste que no se puede sin el machete. No, pará. Pero no tengo la tabla. Porque se quedó sin batería la tablet. Murió. Y primer programa, muchachos. Problemas técnicos. Yo, si quieren, voy diciendo los míos. A ver. Dale. No, pará, ahí los digo. Ahí los agarro, ahí agarro el celular. Baja eso. List. Que te hace. Bueno, de la zona A van a clasificar River, Argentinos Juniors, Vélez e Independiente. Vélez, mirá. Yo sumo a Vélez también. O sea, dejó afuera Talleres y a Barracas. Exactamente. Y de la zona B clasifican Boca, Godoy Cruz, Newell's y Defensa y Justicia. Oh, igual que yo. Lo bajo a Lanús. Igual que yo. Facu. Déjame pensar. Zona A. Dale. ¿Sabes qué? Para mí es Vélez, River, Barracas, Racing. No, Racing está en la zona B. Vélez River y Almirante Brown. Y Deportivo Madrid. Acá. Vélez River, Panastán, Barracas está.
y Talleres. Vamos a hacer Vélez, River, Barracas. Él también lo bajó a Argentinos, ¿eh? Lo quiero decir porque, o sea, a mí me mataron por bajar a Argentinos. Porque creo que juega ahora un partido difícil contra Vélez y puede caer. Sí, es que Vélez, puede River, caer, ojo, lo banco Barracas, al bicho. Talleres. Y bien arranca la copa. Y pero, zona... Claro, por eso. Yo, o sea, lo banco al bicho, pero... tiene muchos puntos. Tiene muchos puntos. Tiene no, pero están todos que la ahí. Zona A está muy, muy latente ahí todo. ¿Y la zona B, Facu? La zona B voy con Godoy Cruz. Godoy Cruz, Racing, Estudiantes y Newell's. Godoy Cruz, Racing, Estudiantes y Newell's. Lo dejás a Boca afuera y a Racing también. No, a Racing no. A Racing no, a Boca. A Lanús saco. Sacás a Lanús. Sí, Owen. Y a Defensa y Justicia. Para mí. No, yo tengo que... En el A, Argentino para mí va a pasar. Igual también, bueno, obviamente no vamos a ver cada partido porque ahí creo que sí, Argentino juega con Vélez. Se sacan puntos. Se van a sacar puntos ahora, por eso si gana Argentino, Vélez no creo que pase, pero para mí va a pasar Argentino, Vélez, Independiente y River. Uf. ¿Y zona B? Y en la B va a pasar, bueno, Boca para mí pasa, si no, se pudre esto. Boca, Defensa, para que quiero ver Racing con quién jugaba ahora, para Racing juega con Lanús. Bueno, ahí para mí Racing también. Lanús. Chau. Y Godoy Cruz. Pasaría Boca, Defensa, bajaron, Racing y Godoy Cruz. Me bajaron las dos. Me gusta. Lanús. Para mí. Zona A pasa. Argentinos, River, Barracas y Talleres. Para mí. Los que están ahora. Pasan ya. Los cuatro que están. Y la zona B pasa. Lanús, Godoy Cruz, Boca y Estudiantes. Bueno, duro también. Ojalá. Ojalá. Te saqué a Defensa, Racing y Newell. Defensa y Newell. Igual puede pasar cualquier cosa. Porque el tema es eso. Tiene los puntajes fíjate, muy pegados. La diferencia de goles clave. Es muy factible que haya modificaciones. Sí, de hecho, hay todas las fechas. Lanús y Godoy Cruz tienen más 9. Boca y Racing tienen más 6 y más 7. Y Newell's y Defensa tienen más 1 y más 1. Entonces estamos hablando de que igualados en puntos caen Newell's y Defensa. Y Boca y Racing pasarían por lo menos entre los primeros 4. Y en la zona A, bueno, River tiene más 13, Argentinos más 11, Talleres más 8, bueno, Vélez 0, Independiente más 3 y Barracas más 4. Eso hace que por ahí en igualdad de puntos uno se limpie. ¿Sí? Y la diferencia de gol... Acá no la diferencia importa. De gol siempre importa. Siempre importa. Siempre. Hay uno en el chat que tiró que se llama Mati. ¿Cómo se nota que sos de River? No, y Vélez. Yo tiré que pasaba Vélez, ¿qué tenía que ver? Sí, había un hincha de Newell's que estaba enojado al principio. Vi yo que lo calmaron. No, no, que yo también. Que querían que hablemos del choreo, supuesto robo. Está. De ayer contra Sarmiento de Junín. Estaba re caliente. Sí, ya. Sí, lo calmaron. ¡Ah, no, Newell! Pasa que después creo que vamos a tener que poner moderadores. Sí. Podríamos sugerir. Sí, nosotros podemos sugerir lo de los canales nuestros y para mí nosotros 5 también podríamos ser moderadores. Santi, la concha de tu madre. Hablá del robo a Sarmiento, guacho. Sí, ahí está. Benja desde Junín. Y del robo Independiente también ponen ahí. Hablen del robo. O sea, yo antes cuando hablábamos del bar le iba a decir, no distingue camisetas. O sea... falla bien y mal para todos los equipos. Bueno, pero lo dijo Armando Méndez ayer, que Espinosa le dijo básicamente que es un payaso, Espinosa amenazó con echarlo. Newell, desde que habló el técnico, empezó con esto de Banega, las expulsiones. Sí. Después Newell lo que hizo fue básicamente bajarse los pantalones, sí, sí. Que agarró y dijo, apoyamos al Chiqui Tapia, lo que necesiten. Increíble. Entonces es como que o sos parte... o te terminás revelando como te ves. Fue increíble. Pero bueno, Newell's no hizo ni una ni la otra. Se reveló y ahora termina siendo parte de vuelta. Mete un giro, ¿eh? A ver. Me gusta. El Arsenal empató con el Manchester City. Ay, Dios, sí. 0-0. Y se picó la Premier. Partidos. Se picó la Premier. Partidos. ¿Quién gana la Premier? Tenemos, ya, faltan 9 fechas. ¿Quién la gana? Tenemos una imagen que le queda a cada uno de al City, al Arsenal y al Liverpool. Hola, en mira, las fechas que faltan. ¿Cómo trabaja este lugar, eh? Esto es una locura, boludo. ¡Mira qué placón! ¡Qué placón! Gran placa, ¿eh? Gran placa. Me parece que hubo ahí un hurto. Igual. Sí, por supuesto, lo sacás de Twitter. Vamos a ver quién es el que tiene el fixture más fácil y, por ende, quizás deduciendo esto, quién tiene más chance de salir campeón. O jugar Champions, ¿eh? También. El Liverpool, que juega Europa League, le queda Sheffield United, Manchester United, el clásico... Crystal Palace, Fulham, West Ham, Tottenham, Aston Villa y Wolves. Al Manchester City le quedan
Aston Villa, Crystal Palace, Luton Town, Tottenham, Nottingham Forest, Wolves, Fulham, West Ham. Y al Arsenal le queda sí, los tres. Luton Town, Brighton, Aston Villa, Wolves, Tottenham, Bournemouth, Manchester United y Everton. Más fácil al City, ¿no? Pero el City tiene la Champions en el medio. El City sí. tiene un partido, dos partidos en el Real Madrid. No, claro. Última fecha Arsenal-Everton. No, no vamos a la hoy. No, el único tema ahí del Arsenal para mí es que, yo lo digo siempre, la diferencia entre el City y el Liverpool con el Arsenal es que el Arsenal, por ejemplo, va a la cancha del Wolverhampton y empata o pierde. El City y el Liverpool van y hacen tres goles. Para mí, el Arsenal va a ganar la Premier cuando el equipo geste jerarquía. Porque no tiene jerarquía. No tiene jerarquía. Y eso hace que no gane la Premier. ¿Y qué es tener jerarquía para vos? A ver. Y ser un equipo respetado. ¿Y cuándo lo ves por... ¿Cuándo sale campeón nomás? Y el City hace 6 años es el mejor equipo de la inglesa. El Liverpool ganó una Champions. O sea que hace 6 años cuando fue alguien le preguntó ¿tiene jerarquía este plantel? Dijeron que no. No, antes de campeón. Quizás tenía vuelo, por ejemplo. El Arsenal tiene un plantel muy joven. Son muy pibes. Yo creo que la jerarquía se va gestando, salvo que vos traigas un jugador que rompes el chanchito. Claro. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, miro los nombres del Arsenal. Saliba y Timber, que es una dupla central, animal, los dos, son dos animales. Y Gabriel no es. Y Gabriel Magalhaes. Pero digo, no sé si es la palabra jerarquía, sino que son excelentísimo jugador de momento. Para claro. mí jerarquía sería, no sé, Patrick Vieira en su momento, Van Dijk, Thierry Henry en su momento, bueno, Virgil, Van Dijk. No, pero digo, claro. La jerarquía se va gestando como el famoso jugador copero. Vos me decís hoy, te lo traslado a River, por ejemplo, jugadores coperos y lo tenés las que la ganaron. Después el jugador copero se va armando fase a fase, por eso el jugador copero antes de ganar la copa, por ejemplo. No era copero. Y pero yo te digo, Nacho Fernández en el 2018, antes de todo, ¿era copero? No, porque Nacho venía de gimnasia, había jugado. Pero la ganó. No va igual. La terminó ganando. Pero por eso, ¿cómo diferencias hoy? Para mí, es la experiencia para mí. Para mí es la experiencia, es constancia del equipo. El City, antes de ganar la para Champions... Para mí se puede percibir la clase mundial de un jugador antes de ganar una copa. Sí, obvio, pero distinto. Obviamente la gana uno la copa. Lógico. Sí, pero el City antes de ganar la Champions también un plantel con jerarquía. No se la dio la jerarquía de ganar la Champions. Para mí, el Arsenal tiene el problema en realidad, es una solución a futuro, que tiene un plantel muy joven con un técnico que está arrancando. Sí, obvio, es un gran técnico, está volando. Gran plantel, pero yo lo veo Arsenal ganando la Premier en 3 años. Este año la gana. Para mí no, para mí este la gana el Liverpool. Gana. Ya aprendió. ¿Te das cuenta contra el partido, contra el City, cómo aprendió? Sí que tiene complicado ir a jugar a la cancha del Brighton, tiene complicado ir a jugar a la cancha del Tottenham. Y tiene que ir a Old Trafford. Al margen de lo que sean los historiales o los partidos. Pero tiene 3 partidos chivos que para mí ni Liverpool ni Sheffield los tienen. Sí, aparte el United lo tiene en las últimas 2 fechas. Está complicado. Sí. Y sumale que... Y el Tottenham es clásico, se la va a hacer imposible. Eso para decir. Y lo otro que te iba a decir, el Arsenal también tiene Champions. También tiene... Contra el Bayern. Contra el Bayern. Entonces, va a ser difícil que el City y el Arsenal regulen. Yo creo que a partir de que quede afuera, porque creo que coinciden las fechas... llegando casi al cierre, cuando uno de los dos queda afuera o vea que el primer partido tiene una diferencia superior, me la juego por la Premier. ¿Qué creo? ¿Qué dicen que prefiere la gente del Arsenal? ¿La Champions o la Premier? Premier, ¿no? Sí. ¿Ganar la Champions o la Premier? Sí, no. Para mí el Arsenal quiere la Champions. La Champions. El Chelsea tiene 2, boludo. Claro, si el Arsenal gana la Champions, es sin duda para mí el tercer grande de Inglaterra. Independiente, ¿qué quiere? ¿La Liga local o la Libertadores? Está bien, creo que acá es lo mismo. No, pero nuestra Liga no es la Premier. Pero ¿cómo me vas a comparar, Facu? Que yo entiendo que la Premier quizás para mí hoy es la mejor liga del mundo y la más difícil. Bueno, pará, entonces, ¿qué estás preguntando? ¿Los hinchas del Arsenal argentinos o los hinchas del Arsenal? Los hinchas del Arsenal. Arsenal, Premier. Hincha del Arsenal, Premier. Hincha Arsenal, argentino, Champions. Porque tiene la comparativa Libertadores, Champions y Liga con el... No, para mí la Premier para los ingleses. Pero para mí no puede la Champions es... para Europa es todo. Acá de hecho, el chat dice, la Premier, la Champions no la gana... No le da para la Champions. No estamos hablando. Estamos hablando de qué prefiere el hincha genuino del Arsenal si ganar la Champions o la Premier. Tiene que pensar eso si le da para la Champions. Porque si claro, la última segunda. Para mí también es clave. Bueno, no, pero estamos hablando de un hipotético caso que te dicen ganás la Champions o ganás la Premier. O sea, pero ¿quién va a querer ganar la Premier en vez de la Champions? Bueno, Facu dice eso, pero para mí no hay chance. No. Quizás si en otro momento pero sí. Pero que si yo me pongo en el lugar de los hinchas del fútbol inglés, la Premier League es más que la Champions. Puede ser. Lo dicen ellos.
Puede ser, pero preguntale no a Guardiola, preguntale a Arteta, preguntale a Klopp, preguntale al que quiera. Sí, Facu, puede ser, pero yo le mandé un DM, Arsenal, no me contestó todavía. El Arsenal, el Chelsea ganó dos Champions, sí, el Arsenal no tiene ninguna, y al Chelsea tener dos Champions, no la pudo ganó, ganar. Eso es verdad, se le fue la final con el Barcelona en el 2005, si no me equivoco, y era el equipo de los Invencibles de Wenger, por eso creo que es la espina que tiene hoy el Arsenal. Ah, la espina es algo que los impulsaría, sí, a ser el tercer grande de Inglaterra. Bancando a Facu, acá hay alguien que dice que si gana la Premier, le estaría ganando a Klopp y a Guardiola. Ojo, no es. Es verdad. No, no es poca cosa. No, pero le estás ganando al Bayern y al Real Madrid. Pero tiene menos Champions que el Aston Villa, por ejemplo. Está bien. Está bien. Pesa mucho no tener la Champions. Yo opino que preferirían la Champions, pero bancando lo que dice él, o sea, hay gente que opina también eso. O sea, es verdad. La Premier es una liga difícil, tenés que ganarle a entrenadores y a equipos top. Y perdón, le voy a decir algo, ¿eh? Si es el más, Arsenal, con el equipo difícil, que tiene, le gana a los otros. Es más difícil que el Liverpool. Arsenal gane esta Champions que gane la Premier. Es mucho más difícil que gane la Champions. Y mucho más. Más meritorio que gane la Champions. Pero estaría ganando al Bayern, que es uno de los, para mí, uno de los cuatro candidatos. Sí, pero el peor de todos. De los candidatos. De todos, pues a mí no. Es más, para mí dejar afuera al Arsenal. Está jugando horrible. Para mí dejar afuera al Arsenal. Pero puede ser porque tiene mística copera. Bueno, y bueno, ahí está. Bueno, pero... Ahí está. Boca jugó horrible en la Libertadores pasada. Y pasaba. Y bueno, es lo mismo que lo hay. Perdón, quiero decir algo. Tenemos 170 personas desde que arrancamos el programa. ¿Sí? Agradecerle a toda la gente que está Muchas bancando. Gracias, loco. Sepan que vamos a estar lunes a viernes acompañándolos en, no sé, almuerzo, facultad, colegio, laburo. Así que gracias a todos por los que están acá bancando este nuevo proyecto. Así que nada, activen la campana. Un fuerte abrazo. Síganos en las redes sociales, que son Línea de 5, con el guión bajo, sin el guión bajo. Pero bueno, que estén ahí al tanto de que mañana también vamos a seguir debatiendo esto. Porque acá, ¿en serio? Acá exactamente está el Instagram, el TikTok. Síganos ahí. Síganos en YouTube, que vamos a subir videos a YouTube. No sé, ¿estamos en stream en YouTube también? Sí. Bueno, estamos en stream y vamos a subir videos como resumen. Estaba haciendo la línea de todo, así que síganos en YouTube. No sé si algún moderador puede pasar los comandos. Síganos en Instagram, en TikTok. Hay que hacer moderadores. Hay que hacer moderadores. Hay que hacer moderadores. Hay que hacer comandos también. Ah, ok. En el chat hay Lucas, que moderador. Vení, aparece un poco. Gente, yo creo que tenemos acá la cabeza de este equipo. ¿Sería el Arteta? A ver, un poquito. Pará, abajo. Pero dije de la cabeza y me trae la. Me trae la cabeza abajo. ¿Cómo? El señor Nicolás Viturón. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo va? Muy contento, la verdad. Está buenísimo. Sensaciones de afuera, porque vos estás acá viendo todo. Nosotros estamos acá como actores. Yo estaba afuera. Actores. Era mentira que hablaban, ¿viste? Todo bait. Todo chamuyo. Es todo chamuyo. Fradigol después de ser cancelado. Estoy actuando, chicos. Me gusta que esté como con el chat. Yo a la par del chat y anotando los clips que van a salir. Así que ya anoté como 10. El de Messi con Centurión tiene que estar. Ese va a ser el top. Va a robar como loco. Hulk, le dicen. Ah, viste que me parece el de Messi. ¡No, amigo, mal! Es el lejano. Ya tenemos otro clip. Es igual. Bro Banner. Me dicen ese y Goncho. Pero bueno, Goncho me parece que tiene. No, para mí se va a hacer el Hulk. Bro Banner. El Hulk, boludo. Es igual. Amigo, es el de Hulk. Hay que hacerlo parecido. Contenido de calidad. El triple. Ya le dijeron a Belu. Marto Ortiz. Parecidos en el chat. Vamos, pero de. La 1. El otro día estaba mirando a Facu yo en stream. Yo en vivo puse la escena de él y me dijeron un parecido muy bueno. Gavino Silva. Sí, sos igual. Sos igual. Me sorprendió. Ahora es todo. Pero como te decís, sí, amigo, ¿cómo es? ¿Qué tengo gritar? Gritar. No, me encanta. ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! Ah, justo no salí la cámara. Ahora, sí de nuevo. Pero es verdad el parecido. ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! ¡Ay, puta! ¿Me da miedo? Me da miedo. Me dio miedo. ¿Me puedo ir? ¿Cómo que para vecino? Para. Para vecino, dicen ahí. Sí, igual sí, para mí hay un aire. ¿A pala? ¿Hay un aire? No, para mí no. No, no, no. Hablando de aire, uno digo. Uno puso que soy Garnacho. No, Benja. No, para mí no. Nadie escribió eso. Pero ¿no? Sale, el otro. ¡Sí, mira! ¡Mira! Nadie, Benja. No, ya pasó. ¡Está acá, boludo! Dale, ya pasó. Pero ¿por cómo juego? No, pará, mira. No, ¿por cómo jugás? Oh, bueno, ¿a quién te dijeron que te pareces? ¿Te dijeron algún parecido? Sí, no me acuerdo ahora. Lo estaba pensando, pero no me acuerdo. Sí, me habían dicho. A ver, chat, un parecido con Owen. Havertz. Santi es Nico Domínguez, después del dengue, muchacho. Ojalá fuera Nico Domínguez, boludo. ¿Qué Nico Domínguez? ¡Lo tenés que pedir! No, boludo, ojalá fuera Nico Domínguez. Chico, yo soy... Owen es parecido a Owen Pele, me dicen acá. ¿Lo tenés? No sé quién es. ¿A Benjamín Rojas, Owen? Owen. ¿Quién es Benjamín? ¡Banco! ¡Ah,
Hay cositas. Mirá, ¿no? Haría de poner un lente en contacto. Mirá la cámara, mirá la cámara y hacete el lindo. Hay cositas. Hay cositas. Tipo, hay cositas. Cris Morena. Benja, querido. Casi Ángeles. A Foden te están diciendo ahora, Santi. Cuando estaba rapado, ahora me dejé el pelo. Si pasan cosas, River gana algo, me rapo de vuelta y vuelve Foden. Es Mbappé, pero ¿por qué dicen que es Mbappé Owen? ¿Por el parecido o por otra cosa? Che, chat, erraron fuerte. Por los bosques. ¿Por qué Mbappé? No entendí. Nada que ver, amigo. No, nada que ver. Nada que ver. Falta una sin barba. Es el, no, no es colaboramos. Es el meme de Spider-Man, viste, que se saca los anteojos. Lo vamos a afeitar a Benja. No, sí, sí, nada que ver. El meme de Spider-Man que se señalan todos. No entendí lo de Mbappé. Algo de los bosques pusieron ahí. Sí. No sé qué. Por ahí cancha de gimnasia, no sé. Palermo Woods. Palermo Woods, ¿eh? No me acuerdo de nada. Kiki es un gran asistente de Palermo Woods. No, no conozco Palermo. Palermo Woods. No fui en gran mi lugar, ¿eh? En mi... Ah, sí. Yo no fui. ¿Cómo gran lugar? Casualmente. Ajá. ¿Eras vos? ¿Yo? Sí. No, es que a mí me contó otro amigo. Y siempre era el amigo. Silencio, siempre era el amigo juega. Para, a mí me han dicho. No, ¿a dónde estamos yendo? Pará. Sí, para el Arsenal. Ah, el parecido, Arsenal. Parecido, el Arsenal va a ganar la Premier, dijo Facu. Sí. ¿Qué? Yo para mí. No. Bueno, digamos ahora. Fullcam ahí. Fullcam, estamos. Yo estoy para hablar parecido. ¿Sané? Sí, pero, sí, ¿no? pero banco, tipo, banco tipo TikTok. Más es así. Es buena una de eso. Full camp. Okay, Johnny bueno. Bravo. Che, para mí el campeón de la Premier es el Arsenal. Owen. Liverpool, claramente. No, nadie le va a sacar la Premier a Jürgen, Lucho Díaz. Y a Jürgen Klopp. Premier League a Klopp, a Virgil, a Maca y a Darwin Gout Núñez. Nadie se la saca la prensa. No hay que ir jamás en contra de Josep Guardiola. Para mí la gana el City. Liverpool. No tengo dudas. Nadie se la saca no juega a Liverpool. Nadie se la saca a Liverpool. Y la Europa League tampoco. Ya está, verdad. Sí, y Facu Arsenal. Yo del único fui de Arsenal. Sí. Bueno, acá yo lo veremos en City. Un par de semanas. Y volviendo al tema. Ahí dijeron tres Liverpool. Volviendo al tema de la Champions Premier. ¿Qué prefiere el hincha del Arsenal? Yo creo que lo lógico sería que el hincha del Arsenal prefiera a la Champions, no porque es para representar. No le pegué, guardá. Controlate. Explicá, flaco. Che, preguntan por el mate de Facu ahí. No, pero sí, no. ¿Qué pasó? Este flaco me trajo el mate primero, que es horrible. CR7. Muy bueno el mate. CR7. Va, tirá toda la yerba, boludo, no también. Nada. Pero pará, ¿y qué no pasa? Y no me trajo agua. Ah, no puede ser. No puede tener mate así. Yo pregunté por no, qué. No, anda que no era abanico. En el chat, igual ya quedan 20 minutos, pero en el chat decían, Facu, ese mate tiene telaraña, ese mate no está. Claro, tiene agua. Pa, no puedo hablar del Arsenal, boludo. Dale, no me dejan hablar del Arsenal. Acá no vinimos a hablar de fútbol. Fonseca. ¿Cómo? Fonseca. ¿A mí? Fonseca sí, banco. Verdad, ¿eh? Un poquito. Fonseca y un poquito, ¿eh? Un poquitito. Nico Fonseca. Yo... Es una montañita y no le puso agua. No tenía, pobre Facu. No tenía nada. No, depre. Ah, no, la otra vez me había tirado, no me acuerdo. Me hice a mojar el agua del mate si no había agua. Por eso te dije que lo pusiste así. Y se cayó la montaña. No, uno con la remera de River. No, qué asco. ¿Uno con qué? ¿Qué? Fonseca. Buscalo con la camiseta de Uruguay. Así te gusta más. Nah, un aire puede ser igual, ¿eh? Ahí. No, me convence a mí, Sí, nah, no, y otro, había uno que no me acuerdo. Yo cuando vi a Marto Ortiz me sorprendí. Marto Ortiz es igual. No, me sorprendí. No, chicos. Yo me sorprendí. Eso es igual, pero morocha. No. Sos Black Marto Ortiz. No. Me sorprendí. ¿Qué? ¿No bajaron el programa? ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué dije? ¿Que tiene el pelo negro, pelotudo? ¿Rubias o morochas? No. Ah, yo pensé esto. Volvamos al Arsenal. Voy a opinar del Arsenal por fin. A ver. El Chelsea tiene dos Champions League. Bien. El Arsenal no tiene ninguna. Muy bien. ¿Cómo va a preferir el hincha del Arsenal ganar la Premier que la Champions? No, explícalo. Pero no soy hincha del Arsenal. Yo sí, digo sos que hincha del Arsenal y del Everton también. Para, del Everton sí, pero para mí el hincha del Arsenal... El que es hincha inglés. Hay una foto con Zenón en la playa. ¿Qué cosa? Cállense que está hablando de cosas. El hincha inglés prefiere la Premier. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pregúntale a ellos. Qué mentira. ¿A quién le preguntaste? Pará, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿A quién le preguntaste? Yo le mandé un DM a Lewis Hamilton. Mandemos un DM. Pregunta a todos. ¿Y la Champions quién la gana? Uy. Real Madrid. Creo que no hace falta que lo diga, ¿no? ¿Facu? Creo que hace falta que lo digas. Ok, hablalo, decilo primero. Yo no sé. Está muy parejo. Yo puedo tirar una... Opinión impopular. A ver. Voy a decir Bayern Munich y me voy. La Champions League... No, es peor. Es peor que Bayern Munich. No es candidato de nadie. Solo mío. Pero tiene un justificativo. La Champions League... Espero que no me quemen. La va a ganar el mejor jugador del mundo. Kylian Mbappé. No. Sí. ¿Levantamos, no?
La va a ganar. Bueno, estamos. Váyase. Chao, chicos. Nos vemos la semana que viene. Mañana no aparecemos al final. Váyase. Chao. Esto es algo para ver los partidos, ¿no? Chao. No, lo veo sin lo menos. Marto. La va a ganar Mbappé y me lo lloran. Y me lo lloran. ¿Sabes qué? Estuvo bien porque dijo. La va a ganar Mbappé, ahí estuvo bien. No la va a ganar el PSG. Claro. La va a ganar Mbappé. No Mbappé. Ayer estuve mirando Olympique PSG. Cambio, sale Mbappé, ni siquiera fue al banco suplente. Se fue al vestuario. Excelente, se va a ir al Madrid. Dijo, ¿me sacas a mí? Voy al vestuario. ¿Alguien duda de que Mbappé puede ganar la Champions? Pregunta, ¿eh? Casi gana un mundial solo. Pero coincido con vos. Pero yo coincido, pero, en el PSG no, pero la para mí no la gana el PSG. Claro, claro, eso. Claro. Por eso él dijo, la gana Mbappé. La gana Mbappé. La gana Mbappé. Porque hay chances de hacerlo. Y aparte es su última Champions, va a dejar todo. Antes de que... No es que se iba al Madrid ahora. Yo había leído que no. No era que se iba al Madrid ahora. Sí, pero la final es antes. La final es antes de que se vaya al Madrid, por eso. Y después, ¿ningún batacazo? No quiero tereré, Para mí la gana. Me trajeron tereré. Para mí la gana el Madrid. Me trajeron tereré. Qué termo más lindo. Tomar mate es bostero. Pará. Igual sí. Mbappé, sí. Tomar mate dulce, este tipo. Sí, tomar mate bostero. Tomar café es una gallina, melitita, sí, y un cafecito. Sí. Hablar bien, como dijo él, ¿viste? Hablar bien. Corbata. Comete la cese. ¿La qué? La cese. ¿La qué? Tomar mate es botero. ¿Qué mate, amigo? ¿No tomás mate? ¿Dónde está el celular? Acá dicen que Simeone llega a la final de la Champions. Simeone. Es probable también. Simeone. Para, los cruces eran. Yo ya me. Buscá los cruces, ahora. Era Dortmund. Estaba Real Madrid y yo Manchester City. Yo me los acuerdo. Real Madrid City. Arsenal-Bayern. Bayern-Arsenal y del otro lado era PSG-Barça, Dortmund-Atleti. Yo le mando un saludo a Rama City. Rama City hizo un video a principio de año diciendo quiénes eran los posibles ganadores de Champions. ¿Posta? Y vos lo tenías. Sí, había, le escribió un mensaje a todo el mundo y me dijo, mandame en 10 sí, segundos. Sí, a mí también me dijo. ¿Quién gana la Champions? No me agregó. Rama, sí, la verdad, te voy a ser sincero, la Champions la gana el Barça. Rama va a venir acá, ¿eh? Rama va a venir. Rama que venga, obviamente. Va a venir, Final Real Madrid-Barça. Yo dije el Barça y por momentos hermoso, me gusta el Barça. Después no sé si le da por el tema plantel. Siento yo que el Atleti tiene... chances fuertes tiene de ganar. Muchas chances. Está del lado correcto, digamos. Pero no sé si. A ver, eso está suma, del lado correcto. Eso suma. Pero siento que es un muy buen equipo. O sea, siento que el Atleti tiene más chances de ganar la Champions que el Barça. Y sí. Si me ahí te banco. Pero no. A ver, para mí el Barça juega mejor, ¿eh? Falleció la cobra. Para mí el Barça juega mejor que el Atleti. Ahí te banco, pero para mí no la gana. No le da para. No. A ver, igual afirmar quién gana esta Champions, realmente creo que es el 80% de los nombres que hay en cuartos y no es una burrada porque realmente hay chances serias de ganarlas. Creo que no hay chances de ganarla, para mí es uno solo y es el Borussia Dortmund. Sí, no hay chances. El resto para mí tiene chances. Todos. Y el Arsenal, si el Real Madrid pasa, no la gana. Al Real Madrid no lo elimina. Al City puede eliminarlo. No, para mí el Arsenal sí, al Bayern lo saca. Banco. Y ahí hay que ver si le sirve la moral de no caerse por lo que pasa en Premier, pero estando en semifinal de Champions. El Arsenal es muy difícil que no llegue a la final. Si se cruza con el Madrid va a estar bueno. ¿Para ustedes qué pasa? Sí. ¿Atlético-Borussia? ¿Atlético-Borussia? Igual eso para después, para mí. Otro día. ¿No? Yo estoy remanija. Sí, ¿no? Yo también, igual. Octavo de la Libertadores. Después lo hacemos de bueno. ¿Quién gana la Libertadores? ¿Cuándo es la Champions? La semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene. Ya tenemos Libertadores, Sudamericana, vamos a tener playoff de Copa de la Liga. Arrancamos, creo que mucho. Mucho contenido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Justito. Vamos a estar así. Semana de mucho, pero mucho contenido. Así que bueno, espero que toda la gente que. Pero que de la Premier sí no podemos tener un tirito, ¿no? ¿De qué? ¿La Premier? Hoy, 1 de abril, ¿quién gana la Premier? Ya lo dijimos. ¿Vos estás flaco? Sí, pero vos no respondiste. Sí. Dije Arsenal. Tres Liverpool. No, hoy me voy a trompar con Meja. Tres Liverpool. Yo dije City y Facu Arsenal. Así fue la... Porque Facu parece que vive en London. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? Vive en London. Vive en London. El tipo vive en Peaky Blinders y se siente inglés. Dice que el hincha del Arsenal prefiere... ¿Qué sabe vos del hincha del Arsenal? Hagamos una encuesta después. ¿Con los hinchas del Arsenal? No. Hay que hablar de Arsenal. Habría que escribirle. ¿Qué opina de Torro? Preguntale a la Torre. Había que traerlo acá. Yo le mandé un mensaje a Benito, estoy esperando que responda. Le dije, ¿qué opina ese? Recién le mandé un mensaje, estoy esperando que responda. Si quiere, si yo le doy a él, hincha del Arsenal. A Chomi también le escribí y no sé quién más tengo del Arsenal en redes, pero... Hay uno del Arsenal
que creo que es del Arsenal, que es Kubo de Twitter. Kubo, Cubielo, sí. No sé quién es Kubo. Kubo, un fenómeno. Pero me parece un capo. Es un bostero hincha. Bostero del Arsenal. Bostero del es Arsenal. Un capo. Es un fenómeno. Kubo ese es capo, jefe. Sí. Apoyo. Sí. Así que nada, estoy esperando ahí que Benito, si no lo vio, no, sigo esperando la respuesta. Benito dijo Premier. A Benito también lo podemos traer a esta mesa, sí, para hablar del Arsenal. A ver, para que me acordé, le mando un mensaje a Chomi, a ver si Chomi también, que es otro de los hinchas del Arsenal, que Premier, ayer están como locos con la Premier. ¿Saben que yo no tengo ningún club en la Premier? Intenté aferrarme al United, no, y no pude. Yo por eso elegí el Everton. Es buena, es como que estás desde el momento cero. Ya elegí el Everton cuando jugué el FIFA 15. Claro, gran equipo. Gran equipo, estaba Kevin Miralas, Leighton Bain, Kevin Miralas, claro. Tim Pienaar. Perfecto. Bueno, y yo... Y todo eso, no sé. Está bien, igual. Es como ser ahora el Nottingham Forest. Sí. Yo en un momento fui hincha de Aston Villa. Pero se fue Grealish y dejé de ser hincha de Aston Villa. Yo voy a decir algo. No era por el Divo, era por Grealish. Por la película Hooligans, yo me mimeticé mucho con el West Ham. Y después estuvo Lanzini ahí en su momento. Mm. Pero me gustaba mucho la peli y lo que trataba la historia del hincha del West Ham, pero después de chico, muy P6 del Manchester United. Yo voy mutando. Ahora voy mutando. Quiero que ganen los jugadores que me gustan. Quiero que gane el Liverpool. Te iba a decir eso, que, o sea, yo claro, no tengo un equipo, sino que voy, o sea, ponerle, claro, por eso, argentinos nuestros. Por eso mismo me cuesta ver la Champions a mí. Algo para decir, Chedarri, que yo dije. A ver. Que el día que el muñeco agarre un equipo europeo, sí, vamos a hacer todos. Obvio, sí. Cuando Gallardo agarre un equipo europeo, dice Nico, que todos seríamos de ese equipo, ¿es verdad? Habría que ver cuándo el muñeco se anima a agarrar el fierro caliente de lo que es dirigir top 10 de Europa. Mm. Porque por ahora Gallardo estuvo un año sabático y Arabia. Creo que otro año sabático. Que lo diga Benja, lo más hipócrita que hay. Está su ídolo Ronaldo, la mejor liga del mundo. Revolucionando. Ay, Dios mío. Revolucionando. Haciendo goles que Mbappé, que Haaland. No, pero. El muñeco no lo puede controlar a Benzema, que se va al putero, dale, boludo. Estamos hablando de eso. ¿A dónde se va? No entiendo. Benzema hace cosas raras, ¿viste? No sé qué equipo agarraría Gallardo, Facu. Yo te digo, ¿qué equipo lo ves al Muñe agarrando? Pero yo digo del top 10, top 15. Para mí el muñeco tiene que estar entre los 5 primeros de cada liga y la Champions, sí o sí. Es que para no mí lo veo al Muñe agarrando la Almería, por ejemplo. No, agarra la Almería que te queda. No, bueno, pero viste que hay tíos que dicen arranco escalando. Un Real Madrid, no. Para mí el que va a dirigir el Real Madrid es Scaloni. ¿Scaloni? Para mí dirigir a Boca, Scaloni. Para mí, post-selección. Es re bostero. Y va a dirigir a Boca. Él lo busca. Y lo lloran, ¿eh? Ustedes tres lo lloran, ¿eh? Pero Scaloni es de Boca. Y va a ir. Se lo leo a Chomi, hincha fanático del Arsenal. Hermanito, yo doy la misma importancia. Pasa que justo el Arsenal tiene la espina de la Champions. Estaría bueno que se la saque de una vez por todas. Y a decir la verdad, también veo hasta es más factible que la Premier. La Champions. Uy, sí. Estoy de acuerdo. O sea, es lo que dije, pero no estoy de acuerdo con que es más factible. Es mucho más difícil. Pero lo demás dijiste todo lo mismo, básicamente. Claro. Salvo pero esa después parte. Después, respect. Sí. Apoyo. Y pasa que... O sea que te domé. ¿Por qué? Te domé. Muñeco al Liverpool, dicen ahí. No, para mí el Liverpool lo agarra a Xabi Alonso. Es un hincha argentino. Se queda en el Leverkusen, Xavi. Dijo que se queda en el Leverkusen. Es argentino, no. No sé qué le preguntó. Alonso. No, Chomi vive en London. Ah, pensé que era acá. No sabía quién era. Chomi vive acá en La Plata. Pero vive en La Plata, ¿verdad? Es argentino. Es argentino, pero es hincha del Arsenal. Pero desde que yo empecé a hablar con él y lo sigo, ya tiene... Es como Benito, Babletti, Kubo, los quinteros de Arsenal. Él te dijo hinchas ingleses. Para mí, Auneta, que es del Chelsea, ¿no? Sí. Davo del Manchester, ¿la cobra? Del City. Barcelona y City. Sí, es del Barcelona, pero del City también. Del City. No, yo estoy pensando. ¿Y del Liverpool quién está? ¿Hay alguien conocido? Sí, que Gallardo llega a ser de T del Arsenal, lo saca campeón. Gallardo llega a ser de T del Arsenal, lo saca campeón, dice el chat. Uf, banco el Muy. Es mucha. Es muy difícil igual, ¿eh? No es. Es difícil, es complicado. Pasa que también, hablando un poco de los jugadores... No lo veo a Gallardo hablando en inglés. Sí, igual ahora está hablando en árabe, ¿no? Bueno, capaz tiene un traductor. No, pero le puedo, se ponen un traductor, me está cargando. Con la que le di. Tirá la diagonal, Benzema, la concha de tu madre. No, pero sí que, hablando un poco de lo que es planteles, el Arsenal hoy tiene mucho pibe que juega bien, pero creo que el Liverpool y el City tienen más jerarquía. Después veremos acá en 8 fechas si termina coronando el Arsenal... Ver si el jugador se transforma o era jerarquía ahora y nosotros no lo vimos. Hablando de técnicos, Xabi Alonso se queda en el Leverkusen. Sí, eso que estábamos hablando. Ah, perdón. Iba a ir al Liverpool post-club. No. Pero me parece perfecto que se llegue en el Leverkusen, ¿eh?
Me parece excelente decisión. La mejor de todas para mí. Mejor que quizá Liverpool, el Madrid, el Bayern, el que sea. Me parece la mejor. Era dar un salto, ni hablar, pasar de... Un salto que no necesita para mí. Y pasa que en el Leverkusen... A ver, hoy el Leverkusen está Europa, ¿no? Sí. Está Europa. Bueno, viene ahí la Premier haciendo un campañón, pero no se compara, creo que pasar al Big Six es... Obvio. Por ahí no lo necesita, ahora dice, me quedo un año más y por ahí trato de meter, no sé, ganarle otro título al Bayern, en Champions llegar una semi. Pero si logra mantener la base del equipo, que para mí es muy probable, si logra mantener esa base que tiene Leverkusen, no... El tema... ¿El Leverkusen es el nuevo Ajax? Esa, sí, iba a leer la misma pregunta. ¿El Leverkusen es el nuevo Ajax? Coincido igualmente que para mí es una buena decisión que se quede. Si pensás en un técnico que es... ¿Qué es? El primer proyecto de él. Sí. Armando su equipo responde. Si sostiene, como decís, a algunos jugadores que son bastante clave, tiene un proyecto para poder pelear e intentar buscar a Champions. Porque realmente está jugando muy bien. El tema es que... Y no se acosa acá en la Europa. El tema es que en Alemania... Y puede ser, ¿eh? El tema es que en Alemania son cualquier equipo que no se hace Bayern Munich, sos cantera al Bayern. Es el tema. Wirtz se va a ir al Bayern Munich, seguro. Claro. El problema es ese. A ver, pasó con los ex Dortmund que terminaron Lewandowski, Götze, el jugador que la rompe toda en la Bundesliga. Viene el Bayern, 50 palos, chau, ahora es mío. Y te hace goles y... Pero así funcionan y así funcionó, ¿eh? Por eso tienen cuatro mundiales también, ¿eh? Toda la vida fue así. Es así. Y el Bayern es o sea, te fijás la selección alemana y es el Bayern Múnich en su mayoría, o jugadores que han pasado por Bayern Múnich. Era como España con el Real Madrid y el Barcelona y sumaba alguno de la Leti. Más que nada Barcelona, porque el Real Madrid tiene más franceses, no sé, jugadores más distintos, pero... boludo, gran decisión para mí quedarse en el Leverkusen, porque para mí puede pelear la Champions. O sea, creo que... ¿Hace cuánto está? Esta temporada. Lo agarró y el Leverkusen estaba con, creo que 5 puntos en puesto 17 en la fecha 6. Está puntero y saca 13 puntos al Bayern Múnich. Claro. Es terrible. Creo que lo único que le impide ganar la Champions, pero no sé si solamente al Bayern Leverkusen, sino a equipos así, es la camiseta, por así decirlo. Mística. La mística, la importancia y también, en la historia. Y también mantener un 11, porque como decíamos recién, no solo el mismo Bayern te lleva a los jugadores. Wirtz probablemente la temporada no la termine en Leverkusen, porque ya viene un equipo de la Premier, viene un equipo de la Liga Española y te lo termina sacando. El Barça, para mí va a ir el equipo. Te desarman el equipo y vos tenés que traer un jugador que, a ver, medianamente, no vas a poner 50 palos por otro, tenés que poner unos 10 o 15. Otro proyecto. Jugador, exactamente, que arranque de vuelta, que se empiece a adaptar y de ahí por ahí en 6 meses, un año lo podés reemplazar. Pero es complicado siempre para... Igual, creo que ganar la Champions es ponerle la vara muy alta. Siento que si se queda y gana la Bundesliga es más que suficiente para mí. No, pero sí. Bundesliga, esta la va a ganar. No, la próxima, digo. Ah, la próxima. O sea, bicampeonato. No. A ver, claro, digo. Bicampeonato. Sí, me parece que sería el objetivo, no sé si principal. Más lógico. No, es que ponerte el objetivo de jugar la Champions y ganarla me parece un montón. Pero sí podés estar peleando hasta las instancias finales. ¿Quién es el anterior equipo al Bayern y al Borussia que gane la Champions, la Bundesliga? Antes a eso, y no sé. Yo me acuerdo el... ¿Wolfsburgo? El que estaba Grafite y Edin Dzeko. ¿Era Wolfsburgo o Werder Bremen? Yo ni idea. Era un equipo de Alemania. El chat puede ayudar. El chat la tiene clara. Sí, que gane antes de ellos. El Wolfsburgo. Claro, el de Grafite y Edin Dzeko, ese mismo. No, por eso después se predomina siempre Bayern Múnich y Borussia. Por eso el Leverkusen haría sacar, digamos, lo obvio, ¿no? Como pasó cuando el Lyon ganaba 7 ligas seguidas, el Juventus ganaba. Y aparte, a partir de la próxima temporada, la Champions League se terminó. Sí. No va a haber ni que jugarla. No. La van a el Real Madrid así. Ah, sí, pero sí. Tic. Mbappé, 8 goles. Ay, Dios. No, el nuevo formato de la Champions para mí no es Champions. No por la Champions. No por el formato. No, porque Mbappé va al Real Madrid. Por lo de Mbappé al Real. El formato no me parece tan loco. Creo que en unos años va a estar bueno. La va a ganar Mbappé y el Real Madrid está así, pero muy fácil, ¿eh? ¿A quién sacas para poner el tridente? ¿Cuántas seguidas? Si Mbappé es... No, no. Si Mbappé sigue siendo Mbappé... Medite. Iba a tirar 5. Medite un poco. Iba a tirar 6. ¿Lo digo? Iba a tirar 5. No, muchísimo. ¿Cómo es el tridente? A ver, arriba. Mbappé, Vinicius, Bellingham. Bellingham atrás, Mbappé y Vinicius de arriba. No, yo no para eso. Para mí es Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham de media punta. Claro. Para mí. No puede... Bueno, ¿y el medio? ¿Cómo armas el medio? Y te pongo dos Valverde, Camavinga, Chouameni.
Bellingham 2 y 4 abajo no, de un arquero. Yo te jugaría 4-2. ¿Estás para ir a dirigir el Real Madrid? Sí, apoyo. Sí. Es un 4-3-3, pero con dos contenciones y lo suelto a Bellingham. Ay, falta Endrick. Falta Endrick. Alfonso Davis, Trent Alexander-Arnold, Nico Paz. Julián al Real Madrid. Veja, te preguntan qué decís de Julián al Real Madrid. Julián al Real Madrid, yo siempre lo dije, soy de Boca, igual para mí no tiene nada que ver la aclaración. Julián puede ser titular en cualquier equipo del mundo, menos en el Manchester City, porque está Haaland. Pero, pero en el Real sería suplente entonces también. Porque está Guardiola abajo eso. En el Real Madrid, eso, por eso, porque la pregunta es, con Mbappé, con Bellingham, con Vinicius. Sería el Manu Ginóbili del Real Madrid. Y bueno, es lo que hay. Está complicado. Llega un momento que no sabes a qué poner. Julián conviene ir al Real Madrid para 600 Champions. Julián igual para mí tiene que ir al Barcelona. Ahí no le van a sacar el puesto. No, al Barça no. Tiene un ADN blanco. Sí, obvio que tiene un ADN blanco, pero... Al Barcelona no. Julián, si quiere hacer historia en el fútbol, tiene que ser titular de un equipo importante. Y en el Real Madrid no va a ser titular porque están Vinicius y está Mbappé y está Bellingham. Y si no, creo que lo van a tener hasta a Rodrigo por encima de él en consideración, aunque difiero. Y en el Barcelona, ¿quién le saca el puesto? Nadie. Julián, Lamin Yamal y el 9 que tienen que comprar. El tema del Real es ese, cuando se te juntan tantos fenómenos, ¿cómo haces para armar un 11 que jueguen todos? Para mí ese va a ser el problema. No, para mí Julián, si no está hoy en el City... Es un desperdicio que vaya al sí, Real. Sí, porque para mí a Rodrigo hoy, a mí me gusta más Julián que Rodrigo, pero a Rodrigo creo que no lo podés sacar del Madrid. Yo lo sacaría 11, igual, ¿eh? Y a Vinicius tampoco, y si llega Mbappé tampoco. Si está Mbappé es imposible. Aquí quién no lo saca nadie. No, mejor jugador del mundo. Jugás con Mbappé de falso 9. Estoy enamorado de Mbappé. Este es el mejor amigo. Estoy enamorado de Mbappé. ¿Cuál es la comida favorita? Es mi mejor favorito. ¿De Mbappé? Está ahí como peleando con Cristiano Ronaldo. La comida favorita de Mbappé. No. Bájate antes de subirte. Te bajamos antes que nos cancelen. No dije nada. Mbappé o Cristiano. Mbappé o Cristiano. Nah, muchachos. Tengo la siete acá. Y cuando tenga una pierna de hombre, no la que tengo ahora de niño adolescente, me voy a tatuar la cara de Ronaldo en la gamba. No. La cara, ¿no te parece un montón? Exactamente acá. Para bajar el fierro que no banean. Pará, ¿pero qué tenés ahí? ¿El control remoto? Para, ¿qué el tatuaje es solamente cara? ¿Real Madrid o Portugal? No. ¿O haces un mix? No, Real Madrid. O sea, haces el cuellito, digamos, Real Madrid, el escudo. Claro. Okay. Como mi amiga personal, Yami Rodríguez. No, me bajo, ya no la banco. Basta, ya no la banco. Pero así el logo de Cristiano Ronaldo. Es bueno. El loguito. Pero no, es muy chiquito. Tiene que ser algo con empaque. Pero para. ¿Empaque? ¿Qué? ¿Con Mbappé o Messi? ¿Mbappé o Messi? ¿Hoy en día? No. Mira, ya como que. ¡Ay, dame la vuelta! Sí, Mbappé ya sabes lo que va a contestar. Mbappé o Messi. La pregunta. Messi, boludo. Ah. Pero hoy en día no hay comparación. A mí Mbappé está 10 escalones arriba de todos. De todos. 10 escalones arriba de todos. 10 escalones arriba de todos. El único tema es que por ahí Messi no está jugando con tanta frecuencia. Que se está cuidando más porque ya está llegando por ahí a los últimos cañones y lo querés tener bien para las instancias finales que lo tenés jugando. Ya está, igual a Messi hay que sacarlo, amigo. Ya está. ¿Qué más quieren que haga, boludo? Está. Ay, está. ¿Para qué quieres colgarlo? No, que vaya al banco. Dale la 10 a Facundo Bonanote. Ahora llega en octavos a River. Data, ¿quién? Tengo data. ¿Te Lionel Andrés Messi. ¿Te imaginas que llegue? Semis a River. Es como. No, yo creo que, lamentablemente, por como está el país, ninguno de esos jugadores va a jugar. Di María no va a jugar. Neymar va a volver a, Neymar va a volver a Santos sin. ¿Te imaginas Neymar en Boca? Es re bostero Neymar, ¿eh? Le encanta. Neymar va a Capital todos los domingos después de ganar 1-0 con el Pipa. Pero a todos lados. ¿Cómo era la canción esa de hoy me voy a Capi con una turra? ¿Cómo es? ¿Te imaginas a Neymar tirando esa? Sí, a Neymar tirando esa. No. Es una vez así. Bueno, a Neymar le encanta la. Sí. Pasa que Neymar en el Santos, te digo, jugamos todo por el segundo puesto. Si va Neymar al Santos y empieza a traer a sus amigotes. Sí. Está en la B igual. No, bueno, pero cuando asciende Neymar, en un segundo asciende. Con Neymar y asciende o lo asciende. Neymar va cuando estrena. Asciende y hasta en el ascenso clasificó a la Libertadores. Yo cuando leí 2025 dije... No, 2025. Falta un montón para 2025. Falta y mañana, amigo. Claro. Sí. Mañana. Ya quedamos afuera de la Libertadores. No, pero pará. Bueno, era una forma de decir. Pasado ya es año nuevo. Bueno, gente. Pará, son dos horas de trim igual. Y ya llegamos. Sí, faltan 10. No, pero arrancamos no, tarde. Pero es las horas tipo de una. Ah, pero... bueno. Pero mañana vamos a arrancar puntual. Mañana Facu va a llegar temprano. Claro. No va a ser culpa de Facu.
No, pero mañana somos puntuales, ¿eh? Mañana puntuales. Bueno, gente, agradecerle de corazón a todos por el aguante. Agradecerle también a ustedes cuatro que estuvieron acá. Para mi gusto salió un gran inicio de programa. Muy divertido, ¿eh? Pasó rápido. Pasó rapidísimo. Un indicio que fue muy divertido. Quedaron temas. Y nada, muy contento de ser parte y nada, a la gente también que estuvo ahí mirando del otro lado, que nada, que se sume a esto, que nos sigan en las redes sociales, como dijo Benja, que están pasando ahí arriba, que son Línea de 5, que estamos en Instagram, que estamos en YouTube, que estamos en Twitch, y que mañana, 1 de la tarde, sintonicen y apoyo, como dice Benja, para seguir estando acá, hablando de fútbol, tanto Libertadores, Pará, lo más importante de todo. A ver, muchachos, tranquilo con la mesa, ¿eh? Vamos a sortear una camiseta de la selección argentina. ¡Ey! ¡Ey! Ya tiró la primicia. Yo quiero una. El post del sorteo creo que se va a publicar hoy, o si no mañana, o si no el mes que viene. Tenés que mirarnos en Twitch. Si no nos mirás en Twitch, no te ganas la camiseta. Si quieren participar, lo vamos a sortear en vivo. No hay una fecha concreta todavía, pero si quieren participar, tienen que seguirnos en Instagram y cuando subamos el post, hacer lo que dice el post, que básicamente donar $1,000, pues era re caro. No, pero va a ser comentar, una boludez, una pavadita. A etiquetar así amigos, que, exacto. Nada, acá tienen las redes, síganos y... Perdón, ¿eh? ¿Qué? ¿Y mañana? Mañana Copa Libertadores. Y lugar la de esa, de esa que tenemos hoy, ¿eh? Esa que tenemos para ahí. La séptima no. ¿Cómo? La séptima no. No importa, pero tenemos 6. La séptima no y este año tampoco. Mañana arranca Lali. Mañana tenemos previa. Previa de Libertadores, muchachos de Sudamericana. Bueno, el miércoles hablaremos. 6 tenemos. Pero mañana, 3 del mundo. Previa de Copa Libertadores. ¿Cómo la pasaron? Se recalentó. No, yo no me calenté, boludo. Yo soy así. ¿Cómo mal? ¿Cómo la pasaron? Mal. Bien, bien. Yo no disfruté la presencia de Facu al lado mío, hincha de Everton. Del Everton. Del Everton. ¿Cómo me buscó y Benja? ¿Qué hincha? Igual el Everton debe quedar en Everton, no en Londres. Gente, hasta acá llegamos. Cerramos con esto. Nos fuimos. Sáquenlo del programa. Gracias a todos por haber bancado y nos vemos mañana de vuelta, 1 de la tarde, con Línea de 5. Chao para todos, gente. Abrazo. Chao. Me voy.